Bien, muchachos, estamos listos para continuar. Y bueno, aquellos que no están entendiendo qué está pasando, deberíamos de estar ya justo en directo. Bueno, yo les resumo. Resulta que han pasado cosas importantes en lo largo de este canal. Y bueno, Kai hizo una promesa y bueno, también Doraemon se comprometió. Así que ellos no están disponibles. Así que yo soy el único que se puede encargar del canal para poder seguir maxeando a este señor Belzemon X. Así que Kai me dijo, ¿sabes qué? ¿Te avientas el stream? Y yo dije, ¡claro que sí! ¡Mi momento ha llegado! Entonces ahora nos toca a nosotros ser el hermoso Digimon que se va a encargar de jugar esto. Así que no se preocupen, Doraemon está y no está. Digamos que está siendo upgradeado. Así que tranquilos, muchachos. Antes que nada, vamos a ya pasar directamente al juego para que no se compliquen la existencia. Voy a mover directamente así. Así que sí, muchachos, vamos allá. Kenneth Games, el K. ¿Qué pasa, muchachón? ¿Qué sad? No hay subs. No hay subs. No se preocupen. Vamos allá. Bueno, como me toca a mí jugar, pues bueno, vamos a pasar nosotros a nuestra manera este hermoso juego, que es Digimon World 4. Que por cierto, cosas importantes que les tengo que decir. Revisen que se vea bien, que esté fluido, que no se vea trabado. Porque de nuevo mi internet ahora está muy épico for the win. Compárenlo con el sonido y la imagen. Tiene que verse fluido. Y tienen que estar a 720 y a 60 cuadros por segundo. Así que díganme si esto se está cumpliendo. Porque debería de cumplirse. Muy bien. Al fin me tomas en casa. Ok, Polo André, bienvenido. Mi momento ha llegado a nuestra Doraemon. Porque bueno, Doraemon está un poquito... Está en cirugía. Bueno, no es en cirugía, pero está en un... Se fue a un retiro para poder concertar sus chakras. Dado que si se dan cuenta, Kai actualizó la barrita de allá arriba. La actualizó. ¿Por qué? Bueno, tenemos... Gracias a al suscriptor Poncho, que hizo una donación súper grande. Y bueno, entonces recuerdan que dije que si la barrita se llegaba a la mitad, pues gracias a Poncho la barrita está a la mitad. Entonces como, pero bueno, fue la donación directa, por eso es que no la puedo poner allá arriba. Entonces lo que hice es que iniciar otra para pues, ya directamente tener todo bien, ¿no? Así que, ¡cállate ya, muchachón! ¡Saludos! Bienvenido, muchachón. Dice, aunque un tanto ocupado. No te preocupes, Polo André. Nosotros vamos a estar aquí farmeando y moviendo todo este tipo de cosas. Yo soy Dark. Hola, muchachón. Kenneth. Foxy Hacker, muchachón, bienvenido. Hola a todos, bienvenidos. Ahora yo soy Gilmot, el contendiente. Aquellos que no se enteran qué está pasando, porque estoy yo, regresen al stream al principio, expliqué qué es lo que pasa, por qué sucede este tipo de cosas. Y bueno, ahora yo soy el encargado, la barrita, yo y todo este tipo así. Sí, mejoras pues. Entonces, también les quiero preguntar algo, muchachos. Es que pensó, pero bueno, eso yo creo que se va a encargar Doraemon. Kai pensó en hacer un speedrun de este juego. Pero bueno, ya es un poco tarde, así que no creo que nos alcance. Y vamos a nosotros a intentar maxear al señor Belzemon X. Entonces vamos a poner a nuestro querido Gilmore. Porque bueno, somos nosotros el muchacho, claro que sí. Vámonos a Dura, porque más dura que la verdura no hay. ¿Qué PC tienes para correr juegos de PlayStation 2? Por ahí hay un video en el cual K muestra su kit de actualización. Hay dos, uno es en diciembre hace dos años, que es el primero que hizo la actualización, y el segundo es del año pasado, justo en febrero me parece, o abril, creo que está en abril. Así que chéquenlos, ahí está toda la actualización del kit de la PC y es la vida real. Chéquenlos, están buenos. Este...
Doromón no está. Doromón se fue a un retiro para conseguir más poleles. Porque bueno, gracias a Poncho se cumplió la promesa que había hecho acá, que era que Doromón iba a evolucionar. Entonces, ahora mismo Doromón está entrenando para conseguir más experiencia y lograr ser pues una evolución más OP. Entonces, yo soy el único encargado. Y como ya hemos quedado en cuanto a pues a conseguir para hacer este stream, pues bueno, ahora estoy yo. Bonnie Troll, muchachón, Johnny. Hola, muchacho, ¿cómo estás, compañero? Así que, ¿dónde nos hayamos quedado nosotros? Ok. Ah, vamos, lo que vamos a hacer el día de hoy, nosotros, me encargó K, que de hecho lo puse en el título, es maxear las técnicas. Tenemos, vamos a maxear la técnica de explosión, curación, bueno, lo que utilicemos. Y vamos a maxear el nivel, evidentemente, y conseguir los datos. Tenemos 6500, a ver si podemos llegar a los 7800 el día de hoy. No estoy seguro que si lo logremos, va a ser un poco complejo. Ah, digan, bueno, creo que sí está, a ver, me voy a escuchar. A ver si no está mal el stream. Está entrenando para conseguir más experiencia y lograr ser pues una evolución más OP. Entonces, yo soy el único encargado. Y como ya hemos quedado en cuanto a pues a conseguir para hacer este stream, pues bueno, ahora estoy yo. Ok, está como que, vamos a empezar de nuevo. Está como que unos segunditos adelantado. Ya tenemos tanto lag, entonces poder así. Así con esto ya queda muy bien. Oh, demonios. ¡No! ¡No! ¿Me llegan los podleles? ¡Hola, muchachón! ¡Hola, Santi! ¿Cómo estás? Ahora estoy yo de encargado. Soy Guillemón. Y estoy de encargado. Porque Doromón se fue a un retiro. Para conseguir experiencia. ¿Guillemón nos saluda? Tengo las dos manos aquí, muchachos. No puedo saludar. Si saludo, se me cae el control. No puedo. Así que yo saludo así de ¡saludos! ¡Saludos! Entonces pues no puedo saludar, muchachos. También porque mi programación no lo tiene. Pero por padeo, a la verga. Entonces, pues vamos allá, muchachos. Vámonos a Tierra Seca, que es muchísimo más HD. ¡Tarán! Y vamos a estar farmeando, recuerden, para poder conseguir la evolución y poder hacer ese tutorial que tanto ha querido acá. Bueno, no exactamente, pero ya se lo ha, ya tiene que subirlo ya. Y recuerden poner este video a 720 y a 60 cuadros porque se ve HD, muchachos. Se ve todo OP. Bonnie Troll, muchachón, Johnny. Creo que si está a 720, 60, debería de verse todo fluido y hermoso. Sí. Dale. Muy bien. ¿Cómo se llama la música que pones al final de los videos? No sabría cuál te refieres. La música que está ahorita es muy diferente en los streams. Y si te refieres a la música que está en las pantallas finales de lanzada de Doromón, en la pantalla de carga, esa es la música de Sans Labyrinth, que es la que... Justo esta. Entonces es la música de Digimon World 4. Sans Labyrinth, cuando entras a una pirámide. De hecho, vamos a entrar justo ahorita para que la logres escuchar. Y está una mosca molestándome el camino. Bueno, muchachos, vamos a pasar a velocidad HD, velocidad Pro. Porque bueno, para que no nos tardemos tanto en este jueguito. Seguramente es la misma de la última ocasión. No, porque las moscas no viven tanto. ¡No, maldito! Es que lo que pasa es que Doromón ha tenido más atención que yo. Yo soy Guillemón 1.0 y Doromón ya ha sido actualizado 3 veces en realidad. Entonces, hay muchas preferencias entre mí. Hay un poco de preferencias allí. Y de hecho Bandido lo comprobó, dijo que no me quería ver. Esto es demasiado sad. No me quieren aquí. Entonces, bueno, como Doromón tiene más preferencias y es el preferido de K, aunque en teoría debería hacerlo yo, pero maldita sea. Pues yo no he sido actualizado, así que.
Así que donen, donen mucho para que me pueda actualizar, muchachos. Porque no creo que yo logre evolucionar. Porque todo va a las preferencias a Durmo. A ver, resulta que también es un dios y ha ascendido a divinidades que yo no puedo, que un simple mortal como yo no puede alcanzarlas. Pero bueno, ¿qué se le puede hacer, muchachos? Lo que podemos hacer es trabajar muy duro, conseguir muchas metas, conseguir muchas cosas para que sea tomado en cuenta y para que K me haga caso al fin. Sí. A ver, lo dicho, vamos a hacer esto y para ello voy a estar subiendo también la técnica de explosión. Y bueno, las ventajas de utilizar esto es que Belzemón tiene el mini veneno de primera instancia. Y podemos estar cargándola así. Y si pueden ver, esas barritas azules son lo que sube de técnica. Así que debería estar chido estar nosotros cargándonos. Nadie me ha dicho nada de que se ve mal, entonces yo pasaré con que sí se ve chido. Muy bien, ya somos 43. Entonces con esto podemos nosotros subir técnica hasta que se haga mega veneno. Que estaría perfecto que tuviéramos mega veneno. Y muchachos, algo que deben de recordar es que hay loots. Así que si quieren apoyar al canal, pueden apoyar de forma gratuita en el link de la descripción dejando su mensajito. Y todo va a ser HD. ¿Algún día lograremos juntar un dólar? Puede ser. Pero creo que el pago mínimo son 5. ¿Por qué? ¿Por qué? Pero bueno, hay que continuar, muchachos. Y lo más importante, si pueden, es compartir el stream. Estuve checando sus analíticas hace unas par de horas. Y le... pues sí, vio una cruda realidad, pero bueno, a la vez está bien. ¿Qué les iba a contar? No me acuerdo. No, se me olvidó. Analíticas. Quería ver de cuántas personas veían el canal y cuántas no están suscritas, pero al parecer no logré encontrar esa zona. Pero sí encontré que muchas personas están compartiendo los videos, así que esto es genial. De hecho, en los últimos 30 días, 70, no, en los últimos 90 días, 70 personas compartieron los videos. 90 compartir es bastante, en comparación de que antes nada más teníamos 5 personas al mes que compartían, entonces... vamos muy bien, muchachos. El hecho de compartir ayuda muchísimo. Entonces, estamos cada vez más cerca de los streams. Así que bueno, yo creo que cuando cada tenga ya la cámara, primero, no sabemos qué es lo que va a pasar, tal vez Dormón deje de aparecer un par de rato, un tiempo, o tal vez pues nos convertamos en accesorios diferentes. Ya veremos cómo lo hacemos. Ya veremos cómo lo hacemos. O más bien, creo que K se va a inventar un sistema super épico for the win para poder utilizar, para que nosotros nos encarguemos de ciertas cosas mientras él está streameando. Sería genial. Entonces vamos a hacer esto constantemente. No sé exactamente a qué nivel hay que llegar, pero recuerden que nuestro objetivo es conseguir la Láser Delta. Láser Delta, el arma de Belzemón X. No, bueno, cada que quería hacer stream. Bueno, estuvo jugando en la tarde Halo Wars, pero no hubo stream del Wars porque muchas personas por el momento siguen bajando la actualización, así que no creo que haya todos los subs con los que solemos jugar disponibles. Entonces, pues bueno, oh, eso es mío. Data hermosa. ¿Qué pasa, Foxy? Pues es un loot que no alcancé a leer. Foxy el travieso. Esto es genial, porque yo diría que está medio roto esta cosa. Pero bueno, lo comparo con el disparo ese, no sé cómo llamarlo. Es como un pulso el que lanza, que tiene Wargreymon, que es, y bueno, sí, está chetadísimo ese ataque. Pero el veneno también es muy bueno. Al principio pues es bajito, pero ya cuando llegas al máximo consume mucho PM, eso sí es cierto.
pero está OP. Por ejemplo, este... ¡Ya! ¡Genial! Mega Veneno. ¡Ah, genial! Tenemos ya el Mega Veneno. Diferencias. Más que nada alcance. Porque daño no mejora mucho. Bueno, más o menos. Hacía 16 el otro. Así que... ¡No manches! ¡Vamos a palmar! Palme. Eso me pasa por tener la velocidad rápida. Un espectador. Cierto. No, Foxy, nos hemos quedado solos. ¿Sabes cuál es lo bueno, Foxy? Que pues nosotros podemos farmear locamente. Pero bueno, no se preocupen. No se preocupen. Soy un fracaso. Solo se queda uno conmigo. Esto es demasiado sad. Pero bueno, esto se tiene que hacer, así que independientemente de que haga stream o no, esto se tiene que hacer. Así es, Foxy, estamos solos, tú y yo. Ahora, besémonos para romper la tensión. Tum, tum. Lo dicho, independientemente tengo que farmear, así que yo cumplo con mi trabajo, que es farmear y subir las técnicas. Tal vez empezamos un poquito temprano, pero yo creo que estuvo bien. Por si el speedrun no se hacía como yo quería. Yo creo que las personas... ¡Ah, sí, mi vida! Olvidé que estaba muerto. Aquí está. ¡Mío! ¡Mega veneno! ¡Mega veneno! Entonces, para hacer cosas chidas en este juego, es necesario farmear. Y bueno, este tipo de cosas hay que hacerlas. ¡Uy, data! Eso es lo único bueno. Entonces, no sé qué les puede parecer más interesante. Yo soy un suscriptor fiel y nunca me voy. Genial, Foxy. Aquí estoy, Foxy. Se supone que si ya están los tres, no debería tardar en actualizarse esa cosa. Mañana es viernes, ya no pueden entregar tarea, ya no es necesaria. Ya no es necesaria, muchachos, ya no la hagan. Tan tan. Sí les conté que el primo de K, tiene, creo que 13 años o 12 años. Y en su secundaria no les dejan tarea, porque es una regla de la escuela, y ya no deben dejar tarea. Es como, ¿what? Todos lo hacen como trabajos. Y yo dije, ¿por qué fregados? Porque yo fui, bueno, K fue a la misma escuela. Y se quedó como que, what the fuck, porque esto no pasaba cuando él estaba. Y pues, estaba muy raro. Maldición, así de maldición. Porque yo, bueno, acá recuerda, según las fuentes de base de datos que tengo aquí almacenadas en mi creación, él recuerda que cuando esa época era la que más jodida dejaban tarea. Dejaban un chingo de tarea, nada más dejaban tarea nada más porque, pues, por hacer, o para que no te aburrieras. Porque no jodas. Increíbles cantidades. Para que nada más llegaran y dijeran, señores, dejen sus tareas ahí. O simplemente no las revisen. O así de, ah, sí, la tarea. Sí, sí. Es más, no la entreguen. Y pasaban muchas cosas. Y era como que, LOL. Oh, data. Muy bien. Vamos bien, vamos bien. Hay que juntar. Oh, es mucha. 1300. Pero bueno, desde que empezamos a hacer los streams, teníamos 0. Así que ya hemos juntado 6500 en como medio año. Si les conté que Nowhere dijo que iba a venir pasado mañana para continuar con la serie de Digimon World 4. Entonces, bueno, va a estar medio raro porque, bueno, en la serie no, yo estoy usando a este Belzemon. Entonces, este Belzemon va a continuar y le va a dar carrito. Así que, muchachos, quiero que todos vayan a ir a ver esa serie, al menos el final, porque recuerden que es el final.
y lo apoyen super épico for the win. Porque es, en teoría, bueno, no sé si o por qué, pero bueno, él me preguntó que cómo estaba lo del juego, le pasé el emulador y casi lo convenzo a que también suba videos, ¿eh? ¿Se imaginan? Convenciendo a ese tipo de que subiera videos de Digimon, sería épico. Bueno, no en realidad épico, pero yo lo vería. Porque ya nadie sube juegos de Digimon. Y bueno, eso es sad. ¿Por qué Doraemon dice yo y luego dice K? Porque yo soy Gilmon. porque esta es la información que tengo almacenada dentro de mí. Entonces, cuando hablo de la información que en teoría es mía, me confundo. claro, cierto. La costumbre. ¿Cuándo sacas a tu Bell CX en Lynx? Pero recuerdas que tienes un Bell CX en el World 4. Claro que sí, que carnal. Me la sudan porque tengo un Belcemón. Yo lo tuve muchísimo antes que Bufita. Sí, porque los juegos, los Digimon de estas son de mi cuenta. Miren, propietario, propiedad de Gilmon. Ahí dice Gilmon, propiedad mía. Entonces, este Belcemón lleva desde el 2016. Entonces, así me la sudan todos los que dicen, ah, yo tengo un Belcemón X. Nada, Gilmon tenía un Belcemón X desde hace mucho. Eso sí, no tenemos un Belcemón Blasmode, pero lo podemos conseguir. ¡Lo podemos conseguir! ¿Quién quiere que consigamos un Belcemón Blasmode en este juego? ¡Ah! ¡No me puteen, perros! Muy bien, muchachos. Ahora que he conseguido bastante nivel, sigamos leveleando el Mega Veneno. El Mega Veneno, la siguiente mejora llega a los 1000 puntos de técnica, así que hay que estar cuidadosos. Y por cierto, ¿cuánto tenemos? Uy. Técnicas. Miren, corta ya hasta el máximo. 340. Así que hasta los 1000 se va a mejorar a Mega Giga Veneno. Y el Giga ya es más interesante. Pero no como el Infinito Veneno. Bueno, el Tera yo... Yo siento que no cambia mucho, pero el infinito sí es una bestialidad. Ya lo vieron con Hércules Cabutrimón, que por ahí también lo tenemos. El buen ajero, Gilmon crece en Tanemon. Tanemon es buen compañero. Yo lo conocí. Por ahí me enteré que tú y creó una secta, porque bueno, debido a ciertos motivos, Tanemon empezó a encontrar un poco de relevancia. Entonces, hay muchos fervientes de Tanemon. Y yo realmente soy, ¿cómo se les dice? De los que apoyan a todos. Así que no soy neutral. Neutral que apoya a todo el mundo. Pero bueno, lo de Doraemon no me lo termina de convencer. No me termina de convencer su divinidad, porque... ¿Por qué la tiene y yo no? ¡No puede ser! No puede ser. ¿Tendré que empezar un tipo de secta? ¿Puede ser? ¿Tendremos algún tratado especial? Porque bueno, si Doraemon lo tiene, ¿por qué yo no? ¿Qué me aconsejan ustedes, muchachos? ¿Me sigo manteniendo como neutral? ¿O superamos a Doraemon? No lo sé, muchachos. Ustedes son fervientes de Doraemon y de Tanemon. Entonces, tal vez sería empezar una lucha perdida ya. O debería de unirme a Tanemon y ir y conspirar en contra de Doraemon o terminar cediendo con Doraemon. No lo sé. Tengo información y pues, lo siento, muchachos. No he recibido actualización desde hace como medio año. Es difícil mantener toda la info, todo dentro de la cabeza. ¿Sabías que el dios Shaggy? ¿What? ¿Es cierto? ¿También Shaggy? Maldita sea. Todo el mundo lo puede y yo no. Tendré que convertirme en un Royal Knight. Muy bien.
Yo he pensado que en hacer videos de Digimon, pero no sé si YouTube me deje. YouTube deja a todo el mundo. Todo el mundo con querer subir un video puede. El detalle es exactamente cómo lo quiere subir. La única prohibición es el copyright, muchachos. El copyright es potente. Y el copyright puede tirarte los videos. Pero ya es copyright muy extremo. Yo he utilizado músicas. Y bueno, no monetizo, pero bueno, para monetizar necesitas 1000 suscriptores. Y para aquí, de aquí en lo que los conseguimos, pues es muy complicado. De hecho, chequé las analíticas y ¿saben cuántos suscriptores hemos conseguido desde que empezó el canal? Sí, 1000. Ojo, ay, me muero otra vez. Ojo la cuenta. 1200 y pico son los suscriptores que hemos conseguido a lo largo del canal. Pero bueno, sí, de esos 1000 son, creo que 20 cuentas han sido eliminadas. Y de esos son 320 de suscriptores. Que no se vayan. ¡No se vayan! ¿Por qué? ¿Por qué me abandonan? Damos galletitas todos los domingos. Interesante. Y supongo que Tanemon tiene carne. Porque bueno, he oído que Tanemon siempre entró en el negocio de la carne. Y a comer carne siempre. No son como esos que no comen carne los miércoles. Ay, ay, ay. ¿Sabías que el dios Shaggy mató dos piedras de un pájaro? A la verga, ¿cuáles son las piedras de un pájaro? si me dijeras dos bolas de un pájaro, sería un poco creepy. ¿Pero cuáles son las piedras de un pájaro? ¿Piedras en los riñones? ¡Hala! Toma, toma, toma. Toma. Muy bien, muchachos. Somos nivel 45, empezamos siendo nivel 43. Vamos bien, el mega veneno está subiendo. La data va en auge. ¿Cuánto tenemos? 6,587. No creo que lleguemos a los 7,000. Pero, poco en poco, podemos lograr grandiosas cosas. Por cierto, hubo actualización de Soul Walker. Metieron el advancement de Estela, pero nuestra estela es un poco bajita, así que no estaríamos allí. Seguramente Santi estará ahí jugando. No, consiguiendo su, llegando a nivel 57. Pero no me interesa mucho ese al Batman. Y pues como no le interesa, no me interesa. Me preguntó acá qué hacía y yo le dije, no, son Walker, nunca lo he jugado. Aunque yo otra vez me puse a jugar muchos juegos. Sí, yo soy el que los probaba. No sé si recuerdan que hubo una ocasión donde yo estuve jugando todos los Digimon. Y también jugué Overwatch. Y no estoy seguro si también jugué Halo Wars. No estoy seguro. Pero bueno, soy de esos, soy de esas personas que prueban todo. No como Dorumon, que no prueba nada. Ahí sí está más complicado. Y bueno, Dorumon probó un tiempo donde probaba ciertos juegos. Pero bueno, ya al final solo se quedó con los de Digimon. Está complicado, ¿no? Y bueno, hay que aprovechar, porque cuando viene acá y me dice, ¿sabes qué? Resulta que necesito que alguien haga esto, pues es como una bendición, porque pues no normalmente no pasa. Normalmente no pasa. Toma, toma, toma. ¡No! ¡La cajeteé! ¿Por qué? Bueno, nuestra secta es la principal exportadora de carne en todo el Digimundo. Sí, me imaginé. Porque pues, supongo que tienen tanto los suministros que consigue Tanemon, los suministros que tiene Palmon, los suministros de Vegimon y pues es muchas granjas en una. Mi estrella es nivel 53. Pobreza, te falta un gran recorrido. Thank you.
Tenemos a Aruke Digimon. O sea, este Digimon no sale en ninguna zona, solo sale en el... ¿Cómo se llama? En el... ¡Se me fue el nombre! ¡En el Coliseo! Todo está en el Coliseo, así que... No está interesante. ¡Mega Veneno! Muy bien. ¡Respeta a tus superiores, perro! Es raro que tiene muy poquito técnica. De hecho, les voy a contar, muchachos. Yo creo que K no va a poder conseguir al Dukemon X. Y eso es demasiado sad, porque es mi forma final más épica for the win. Y no lo va a alcanzar a conseguir. El evento se termina pasado mañana. Y no creo que lo alcance a conseguir. Le faltan bastantes fragmentos. Y es sad. ¡Su madre! ¡Tomen, perros! ¡Tomen! ¡Envenénense, perros! ¡Hola, vergo! ¡Cúrese, cúrese! Listo. Limpio. Ok. Y la mía ya tiene Advancement. Qué lol. Pues yo. Digo, pues K se quedó en fortalezas con el Opa y Dragon. Ya no le quiso avanzar. Dun, dun, dun. ¡Ah! ¡Ah! Pero nada más le falta eso. Es que es una flojera llegar a nivel 60. Pero bueno. Es como aquí, levelea. El leveleo masivo. El leveleo intenso. El leveleo épico for the win. Así que bueno, no sé cuánto tiempo voy a tardar Dorumon. Recuerden, de esas animaciones no se hacen solas. Pero bueno, entonces tiene que conseguir la suficiente experiencia para poder evolucionar. Pero bueno, ya está en proceso, muchachos, no se preocupen. No se preocupen, lo que todo el mundo quería ver está por llegar. ¿Sabían que hay tacos a 50% de descuento? No entiendo por qué lo de los tacos. ¡Ah, lo más veo un Tiranomon! ¡Tome! Yo, rojo, usted también lo voy a eliminar. No, tese quieto. Tese quieto. Vente, rojo. Rojo, rojo, rojo. ¡Ah, chingada su madre! ¡Adiós! Cura. No mames, ¿por qué disparas desde muy lejos? ¡Órale, órale, 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 órale! ¡Órale, perro! ¡Corre! Ajá, pobre Tiranomon, no me ves, es estúpido. ¡Tome, tome! Muy bien. Muy bien. Turum. Turu, turu, turu. A ver, esta zona es la mejor para poder levelear esta cosa. Y vamos a aprovechar. ¡No te mueras! Tú no eres alfa. Lo siento, confusiones en mi cabeza. Demasiada información por procesar. ¡Voy a explotar! ¡No! ¿Por qué me pasa esto? No lo sé. Necesito atención quirúrgica. En este caso, me inyecten líneas de código. Sí. Tampoco sé por qué digo lo de los tacos. ¡Tome, perro! Vale la pena farmearlo, muchachos. Así que háganlo, el veneno. Los Digimon que tienen veneno se supone que debe ser Belzemon X.
y creo que nada más, Belzemon y Hércules. No estoy seguro, pero me suena que también Galakmon Crimson. Ya no estoy seguro, muchachos. Lo raro es que hayan metido a Belzemon X y a Galakmon no. O sea, metieron a Galakmon normal y a Galakmon Crimson. Es como que... ¿Nani? ¿Por qué no pusiste a Galakmon X? Pero bueno, así pasa. Supongo que la respuesta es de que, bueno, está Imperial Ramón y está todos esos güeyes que no son X. Hubiera estado chido que los hubiese metido. Vale, nivel 46. A nivel 50 nos regresamos por si ya no nos venden la arma. Ya vamos a poder lograrlo. Gilmon, ¿sabes que Thor sacó su martillo de la caja de herramientas de Shaggy? ¿No se lo había dado Odín? En dado caso, Odín sacó el martillo de ahí. Pero Odín tomó el martillo de los enanos. O sea que los enanos no forjaron el martillo, sino que lo forjó Shaggy. ¡A la verga! Spoilers muy grandes. Grandes confirmaciones del anime. Toma. Toma. Yo eso es lo que hago. No es necesario, pero cuando son enemigos muy potentes, debilítenlos con el veneno. Así como ahorita, denle vueltas, dejen que se envenenen, dejen que se muera y ya nada más rematan a putazos. Tomen. No baja mucho el veneno, como a ustedes. O sea, cuando te aplican el veneno es mortalísimo. Pero no es tanto como cuando tú se los aplicas a ellos. De hecho, lo puedes ver con el jefe. Es un veneno minúsculo. No sé, realmente, aunque le pongas veneno infinito, me parece que tu veneno no aumenta. Porque digamos que la gravedad del veneno. Así como en Pokémon, cuando mete el tóxico, que es como envenenamiento grave. Aquí nada más es envenenamiento y ya está. Pero los jefes sí te meten envenenamiento grave. Los jefes, que es... ¿cómo se llama? Uy, casi fallo. Tortomón, no. Raremón mete envenenamiento fuerte. ¿Quién más? El jefe Mecha Renegado X mete envenenamiento fuerte. Creo que nada más son los únicos Digimon que meten envenenamiento fuerte. Ah, y bueno, iba a decir Lotusmon, pero no. Lord Naimon también mete envenenamiento fuerte. ¿Sabías que el dios Shaggy? Ya no alcancé a leer, pero bueno. Hay que maxear esto, muchachos. ¡Maxeo! ¡Grindeo! Yo trabajo duro, como un esclavo. Dorumon también usa veneno. ¿Really? Nunca lo maxé, pero vamos a comprobarlo. De los que yo tengo, a ver. Dorumon. Oh, sí, cierto. Dorumon es OP. ¡Maldito Dorumon! ¿Por qué tienes tanto? Dorumon usa veneno. Agumon, no. Bimon, tampoco. No me jodas, Dorumon, estás muy OP. Pero bueno, él no tiene la habilidad que es la que yo tengo,
que es reducción de poder. Con esta mierda revienta todo bien fácil. El Coruscant Pokémon tiene veneno. Wargreymon tiene el impacto, se llama, ya me acordé. Clavis tiene la Zendaulia, reducción no tiene. Belsemon tiene veneno. Wey. Curación. Vale, Metal Garurumon. Dormón. Está muy épico. Maldito Dormón, está muy chetado. Mega veneno. ¿Sabías que al dios Shaggy le cayó un rayo y el rayo murió electrocutado? Vamos. Dale, aunque bueno, los rayos no tienen vida, pero bueno. Buen juego de palabras. ¡Corre! Imperadramon Paladín mode también usa veneno. Vaya. O sea que juega sucio Imperadramon, ¿eh? Bueno, vamos a dejar ese men vivo. Y nos vamos a la siguiente zona. Estamos ya a nivel 47. Bueno, eso es bueno. Significa que vamos progresando. ¡Progress! Yo cuando veía esas cosas, creí que se podían destruir. Y de hecho, según la información que Kame distribuyó, él le disparaba esas cosas a esas conchas. Porque creía que algún día iba a encontrar una zona secreta. ¡Ah! ¡No, no! ¡Emputen! ¡Caches! ¡Puta! Sabía que esto iba a pasarme algún día. Voy de vuelta a la acción. Ah, ¿sabías que el dios Shaggy lanzó una granada, mató a 50 personas y luego la granada explotó? O sea, lo fue como Jiren, del puro golpe. Lanzó, bueno, en su lanzamiento fue como aire, presión, que murieron las personas. Pero no tiene sentido, porque si con eso matas a las personas, ¿por qué no se destruyó la granada? Misterios de tu pregunta. ¿Por qué matas a las con esa fuerza? ¿Por qué mató a las personas y no a la granada? Debieron morir todos, ¿no? Vamos a recuperar mi vida. Sí, suena chistoso, pero hay que hacerlo. Ya. F por Belce. Pobre Belcemón, palmó por un mecha renegado. Bueno, en realidad fueron dos. Es que eran dos y eran negros, güey. O sea, eso no se puede comparar. Ah, sí, hay que ir por nuestra vida. Ahí estamos. Prefiero farmear en la otra zona, para serle sincero. Entonces, pues no. Sube. ¿Cuánto llevamos? 6600. Vale. Es un buen trabajo. ¡Ole, perros! Les vengo con todos los regalitos. ¡Mega veneno! El mega no siento que mejore mucho. ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Casi vuelvo a palmar. Ahí. Es que son un chingo y son negros. ¡Tomen! Bueno, son morados.
Sufran. La diferencia del impacto con este, que el impacto tiene más alcance desde un inicio. Y este no. Hay que mejorarlo muchísimo. Y el impacto hace más daño. Aunque este, lo importante es el efecto de veneno. Como que no cunde, a menos que ya lo tengas maxeado. Pero bueno. Otra cosa buena de esta cosa. Con esta subes más rápido el nivel, la técnica de explosión. Así que todos los Digimon que tengan esta cosa son beneficiados. Qué maravilla. En especial Belzemon, porque bueno, es su primera técnica. Se podría decir que es el mejor Digimon. Ah, y el segundo sería Wargreymon, los que más cunden tenerlos. Diría que yo que Wargreymon es el mejor porque es los básicos, los puedes conseguir en el modo fácil. Y Belzemon a fuerzas es el modo difícil, o dependiendo del Digimon es el modo very hard. Cuando la generación Z cuando se los memes de Chuck Norris. Ay, pues sí, tiene todo sentido. Ay, ¿hace cuánto que no veo un meme de Chuck Norris? Creo que nunca. Ya tiene mucho tiempo. El meme más loco que conocí de Chuck Norris es el de, y el más popular de toda la comunidad es de Halo. Porque bueno, en Halo hay cuatro dificultades: fácil, normal, difícil y legendaria. Bueno, difícil no, que es heroica y legendaria. Entonces, la comunidad se inventó un modo llamado Chuckgendaria. Chuck Norris. Chuckgendaria. Y estaba genial. ¿Alguien recuerda la página de Taringan? Pues hay un post mío. ¡Ah! Yo subía post ahí. Bueno, hice tres, pero solo hice uno. Sí. Y de hecho, últimamente, la última vez lo vi porque en un video de YouTube salió, ya saben, título clickbaitero. Decía, ¿por qué la página de Taringan murió? Y yo así de, mames, ¿a poco se murió la página de Taringan? Y no se murió, pero el tipo se aventó un clickbait ahí. Se refería a que porque ya no es tan relevante. Pero no murió, o sea, se refería a que ya no está siendo tan HD como era lo de antes. Antes tenías una duda o querías cualquier cosa, ibas a Taringan. Taringan era lo más épico for the win de todos. Ahora se podría decir que podría ser Reddit, quizás, que Reddit le ganó su popularidad, pero sí. Y ya sé que me están poniendo ahí en el chat seguramente que no, yo no visitaba el Taringan clásico, ¿verdad? Ya los veo a ustedes tú en su Taringan rojo, cabrones. Ya los veo ahí. No porque sea Gilmon significa que yo visitaba Taringan rojo. No. Pillines. Bien. No mames, como revientan. Eso sí, tiene poca vida. Bueno, igual y no tengo placas. Es porque no tengo placas. Miren. Placa filtros y no tengo placas. Es que no me alcanzan para el nivel, señores. Porque es nivel 61 para equipármelas. Y pues no me llega. Apenas me llega para el otro. Ahora que lo pienso, no se ha parecido que era. Los del 2010 para adelante, ¿cuáles son? ¿Qué generación es? ¿Generación F, creo? ¿O generación G? Ya no me acuerdo cómo los llaman. ¿Pero alguien sabe los que son del 2010 para adelante? ¿Cómo los llaman? Porque la Z es de los de 2000 al 2010. Sí, Millennium son del 90 para el 1000.
después. O sea, el K es Millennial. Y ya no sabría decirles cuál es. Yo diría que la generación del 2010 para adelante va a ser la generación R. Generación R de ratón. Generación rata. Kaiser John Gilmon, Gilmon, Kaiser, Gilmon, Kaiser, ¿cómo estás? Kaiser. ¿Viste que Shaggy aparecerá en Mortal Kombat 11? No estoy enterado de... No estoy enterado de eso. Qué hermosa data. ¿Le han dejado dislike a este video? ¿Cómo pueden hacer eso? ¿Y quién fue? Porque no estaba Doraemon, ¿verdad? ¡Es porque no estaba Doraemon! ¿Cómo se atreven? ¡No! Ay, voy a volver a palmar. A ver, si comentan. No colocaré un mensaje largo porque no lo alcanzarás a leer. ¿Cómo me conoce? Lo malo de los loots que funcionan con base a las ganancias del stream significa que si ustedes lo ven resubido ya no funciona. Ya no hay contabilización. Entonces, ¿cómo es que pagan? Bueno, pagan de acuerdo a la gente que está especteando. Especteando, palabra chingada. Entonces, si solo somos dos, no pagan nada. Aquí cuando éramos 9 ayer, digo, el último stream de Lopa y Dragon, tuvo éxito por The Win. Gracias, gracias, gracias. Y pues casi llevó toda la atención. ¿Será que porque estoy yo? No me quieren. No me quieren en el canal. Es injusticia. Yo que me esfuerzo para venir de colado. Digo, cuando K me invita. Deshonra. Desgracia. Trajo desastre desde que llegó. Ah, sí, cierto. Tenía que. Ya me acordé. Sí, muchachos. Dejen su like para contrarrestar ese dislike que está en el canal. Últimamente hay muchos dislikes enfermizos en el canal. Yo supongo que son gente que no le gusta. Por ejemplo, gente de Halo Wars que no le gusta, o de otras series que no le gusta que suba ese contenido. Pero, coño, nadie te está obligando a verlo. Es decir, es como si te dijera este video es de Digimon y tú entras a dislike porque es Digimon. Es como, coño, ¿para qué entras? Y no te interesa el video. No tiene sentido. Y no entender. Ahora, si me dejan un dislike, pero me comentan en el comentario, ¿sabes qué? No me gusta por esto, de aquello u otro. Eso se entiende. Yo siempre, a todos los que le comentan, tal vez ustedes no lo saben, pero yo soy encargado de los comentarios. No de todos, porque normalmente K me gana. Cuando comento después de... Bueno, cuando comento, digamos que ustedes... A videos antiguos. Soy yo el que les contesta. Entonces, cuando me comentan cosas como, ¿sabes qué? Está muy mal el video. No se entiende. Cosas así. Yo siempre les contesto de una forma amable, educada, entretenida. Y les digo las razones. Y escucho propuestas. Si ustedes me dicen, es una mierda, yo les digo, ah, bueno. Pues así nací. No es cierto. Pero bueno, cosas de ese estilo.
Siempre les contesto y espero que me devuelvan la respuesta. Pero no, solo vienen, dejan su mierda y se van. Y es como que no, amigo. No me sirve que me comente alguien que me diga eres pésimo y no me diga por qué. No, eso no sirve de nada. Ella no te ama, Foxy. Ella no los ama a ninguno. ¿Saben por qué? Porque es el tipo hielo. Turu 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 turu. Toma. Eso es, Foxy. Todos deberían ser como como Foxy. Pero bueno, no, en realidad no os obligo a que dejen like. De hecho, si se han dado cuenta, ¿cuántas veces les he pedido por video que en videos? En stream nada más lo digo porque cuando ustedes me recuerdan. Pero de ahí nunca en la vida les he dicho, dejen su like, muchachos. No se os he dicho. ¿Por qué? Porque cada quien es libre de poner, marcar lo que le gusta y lo que no. Pero concha, si tú ves un video y le das no me gusta, es porque aparece o hay algo que no te gusta de lo que tú estabas esperando. No porque no te gusta algo que no tenías ni puta idea. Vámonos a un contexto más lógico en la vida. Ya saben que yo siempre les doy ejemplos estúpidos. Se imaginan que van por la calle. Digámoslo para que lo entiendan más fácil. Van por la calle y ven a muchas mujeres así. Muchas mujeres. Y siguiendo la lógica de los que comentan y dejan su dislike. Llegan y nada más las insultan y dicen, ah, eres fea, eres horrible, no me gustas. No tiene sentido. En primera, no tienen el derecho, porque si carajo no lo conoces. Solo es noob de niños. De llegar y de insultar o decirle algo no te gusta cuando no tienes ni puta idea quién es la otra persona. Eso es más o menos con el contenido. No puedes llegar y decirle, no me gustas. Y no, primero, porque no das explicaciones. Segundo, no tienes ni puta idea de quién es la persona que estás ofendiendo. Entonces, pues no. Ahora, lo que sí es válido es decir, oye, ¿sabes qué? Si te quitas eso, estarías mejor, te ves mejor. O no te queda eso. En este caso, son los dislikes o los comentarios que te ayudan. O sea, te están diciendo exactamente lo que no les gusta o por qué no les agrada. Bueno, ¿quién nos entiende, la gente? Regresé porque no funciona el Soul Walker. Qué sad. Dato de segunda mesa. Vuelvo en unos minutos. Vale, Foxy. Vale. Yo seguiré farmeando. Sigo farmeando. Sigo envenenando. Vean esas flechitas. Cómo me gusta que se suban las técnicas. A ver, somos 49 y tenemos 612. Hemos duplicado la explosión. Es que vamos más allá. Vamos más cerca. Te reto a hacer un video de SCP. No sé qué es SCP. ¿Qué es eso? What is this? Venga, veneno. Sin pasar miedo. ¿Pero qué es? ¿50? Vamos a nivel 50. Es un nivel hermoso. Una etapa donde te haces, donde ves que, donde dices, puta, ya se me acabó la mitad de la vida. No, en realidad, bueno, actualmente ya no, pero sí.
O si no, que lo haga Dormón. Oye. Oye, ¿por qué no quieres que lo haga yo? De hecho, yo voy a estar encargado de mientras Dormón adquiere toda la experiencia para poder lograr evolucionar. Yo voy a ser el encargado del canal, por lo menos. Bueno, y bueno, también tomando en cuenta que Cabo va a seguir. Mañana va a haber stream de Halo Wars. Así que ya preguntaré si quieren por Twitch o si quieren por YouTube. Creo que va a ser por YouTube. Que hay más gente de YouTube. Y porque ya tenemos internet épico por The Win. ¿Lo están viendo a 720 60 cuadros, muchachos? Tienen que verlo. Y cámbienle a 720 60 cuadros y díganme si se ve chido o no. Porque siempre que les pregunto eso, nadie me contesta. ¡Nadie! Ya van como 4 veces que les pregunto y nadie me dice. Cuando digo se ve chido es de que obviamente la calidad se ve bien. Se ve como tiene que ser, 720. Y que no haya... No se trabe el video, pues. O que no vean como que... No sé cómo explicarles. Que no lo vean pixeleado. Y que es un juego, pero... No dudo que se llame así, SCP. Y si se llama así, qué mierda de nombre le puse. Bueno, el que se pone acá. Pero bueno, aún así, no sé. Dejaste una data de 999. Ni siquiera he comprobado si existen esas datas. Así que... No, creo que no. No, Foxy, no. ¿Ya te moriste? Nice. Toma, y bebé, de mi poder. Me he dado cuenta, muchachos, que por ejemplo, los que estamos aquí en stream siempre somos los mismos. Esto es sad, pero bueno, me alegra a la vez. Sigan ustedes aquí, muchachos. Pero pareciera que el canal está muerto porque subo videos y solo tienen a lo mucho 50 vistas. Sin embargo, el canal diario tiene 200 vistas, 100, bueno, un promedio serían 180 y pico, 180. Entonces, me es un poco extraño. ¿Cómo es que hay 200 personas viendo el video? Bueno, viendo el canal diario. Es mucho para mí, 200 personas diarias es mucho. Así es, tenemos 6000 visitas mensuales. De hecho, ya vamos a llegar a las 7000 visitas mensuales. O sea, son muchas. Para tener solo... Para conocer ya a todas. A ver, vamos a leer el loot. Para ya conocer casi a todas, porque son las que comentan. Son muchas las 7000 vistas. A ver, ¿por qué ella no te ama? Ella te ama a ti. Aunque el juego en realidad se llama SCP Containment Breach. ¡No mames! Esas siglas de SCP deben significar algo. Así que si me las traduces, tal vez conozca el juego. Si no, pues no tengo ni la menor idea qué es esa cosa. No existen esas datas. Por eso, hacerlo en Twitch, en directo, en The Wars. Lo del fuego, ya lo leí. De hecho, es como la cuarta vez que lo pones, por si ya no lo sigo leyendo. Bots. Malditos bots. Y yo me pregunto, ¿de dónde chingados hay tanta gente? Yo sé que son las vistas de los videos antiguos, porque pues yo lo pongo y son los analíticas y son videos antiguos los que tienen las vistas. El detalle es que son
que son gente que nada más entra a los videos, los ve, pero nunca comenta y no deja like. O sea, nada más llega... Según las estadísticas, la mayor parte de los videos que ven mi canal son por recomendados, sino por buscadores de YouTube. Es decir, que buscan el título, algo, y lo encuentran. Y les sale mi canal, pues. Supongo que son por los trucos, de hecho, por las vistas, las evoluciones y cosas así. Cosas que enseño, ¿no, pues? Pero, pues, esa gente, pues, nos ha quedado. Eso es lo sad. Eso es lo sad. Les doy galletas, pero quédense. Y también lo que me parecía raro hace unos años, loco, es de que la gente me siga por teléfono, de que me vea por teléfono. Se me hace muy loco que me vean por teléfono, muchachos. No haga eso, compa. Si tienen PC, usen YouTube ahí, por favor. Mil veces mejor la experiencia. Si no tienen, pues bueno, ya ni pedo. Pero conozco mucha gente que sí tiene PC, tiene las dos cosas, hasta tablet y muchas cosas, y me ve solo el teléfono, así como que nadie. O no, ya no solo nosotros, al canal, a mí y a Dormón y acá. No, en general, no usen YouTube en su teléfono si tienen la oportunidad de utilizar una PC. Si no, pues ya ni pedo. No hay otra. En una encuesta 100% real, no fake, el 70% respondió: soy un bot. Y no viajó. Soy un bot. No, claro que no. Está el clásico mensaje de no soy un bot. Y pues bueno, no, los bots no pueden contra eso. Exacto, 923 y solo somos 4 aquí. 3 o 4. Yo sé que son, yo que sé, unas 200 cuentas viejas. Están ahí nomás suscritas porque, bueno, están ahí 200. Todas las demás, ¿no? Hay unas multicuentas que yo estoy seguro. Hay como unas 50 multicuentas. Pues sacaste y pues, todos ellos han creado sus cuentas. Foxy, que tiene dos cuentas, y así, ¿no? Pero bueno, son pocas, son 50, cacho. Pero todas las demás, pues bueno, cuentas inactivas, supongo que son. Me puse a ver mis streams pasados y vi a gente que conocía, que pues ahora ya no aparece. Por ejemplo, Guerrero, que era un suscriptor antiguo, Raptor también, que era un suscriptor antiguo, y pues ya no usan YouTube. Como que dicen que por la escuela, pero seriously. Yo creo que igual es YouTube que les deja de recomendar los videos, ¿no? Al dejarles de recomendar los videos, se creen que el canal está muerto, aunque estén suscritos. Y pues por eso es que están suscritos y ya no les salen los videos nunca. Y dicen, ah, bueno, este men ya no dejó de subir videos. Y cuando se acuerdan porque subo un video, dicen, ¿qué carajo es esto? Y ahí es cuando se suscriben, porque sí me ha pasado que subo un video y se suscribe a alguien. Y es como que, ¡Dani! Y digo, ¡hijos de puta! Entonces supongo que esa gente que se suscribe es gente que no se acordaba que estaba suscrita. Y cuando ve el video dice, ¿qué carajo? ¿Por qué estoy suscrito a este canal? Dice, y se va. El Capón, Ritual en Discord. Special Content Produce. No, pues no. Lo tendré que buscar, tendré que hacer una búsqueda ardua. Que yo sepa, no he cambiado de contenido. Digo, con Digimon World 4. Digimon World 4 empecé el canal y sigo hasta ahorita. Hubo mucha gente de Digimon World 1, eso sí lo sé. De hecho, si volviera, conozco sus nicks y todo. Pero supongo, bueno, igual Digimon World 1 lo dejé porque, bueno, ya lo acabé. Ya hice el speedrun, ya exprimí ese juego a morir. Ya no hay más que sacar. Ya hice lo que tenía que hacer. De Digimon World 2 creo que hay muy poquita gente que no lo conozco. Y así en general. Pero bueno, así es la vida. Así es la vida, muchachos. Así es la vida. Por ejemplo, ahorita llegó un poco de gente. Por el TCG. Pero bueno, todavía no lo hacemos oficial. TCG. Hasta que lo termine acá. Pero oficial. Y por cierto, muchachos, ¿dónde quedó su ayuda? Solo se ofreció una persona para las cartas del TCG. Y nadie. Crea un canal
y pon música. Ah, sí, como koala. Como koala. No, muchachos, demasiado copyright. Demasiado copyright. Y cuando tienen copyright, ya me di cuenta que YouTube no. ¿Cómo se dice? Quitaron la monetización. No recomiendo el video. No recomiendo el video y pues. Todos mis videos que tienen la mayor cantidad de visitas no tienen copyright. Y los que sí tienen, no tienen ni poquita. Y de hecho creo que por ahí te explican que cuando tienes derechos de autor, no recomiendo el video. Hay un récord en el canal que es el video de la ova de Digimon 3. La ova 4 o 3 me parece. Creo que es la 4. Hizo récord porque en 2 días o en 3 salieron 3000 visitas. Pero ¿qué pasó? Que después de la primera semana, cuando ya llevaba como 3000 y cacho, casi las 5000 visitas, la OVA se me marcó copyright y se bloqueó en Japón o en algún otro país. Entonces me marcó copyright y desde esa fecha, todas las semanas que pasó hasta la actualidad, solo he conseguido como 300 vistas. Entonces, digamos que está muy loco el hecho del copyright, porque sí, YouTube no lo recomienda literalmente. Dice, no, no. Pam, pam. Jimmy Google no fue el mejor, ¿cómo no lo hiciste online? ¿Cómo que no lo hiciste mejor? Lucas Coronel, saludos muchachos, no te había visto. Yo me ofrecí ayudarte con las cartas de Digimon. No, lo que quiero ahorita ayuda es por los decks de cartas. Está en el Discord. Está en el Discord. Tú me dices para el otro juego. Este juego pues está pendiente. No sé si lo voy a hacer todavía. Porque yo te pasé las cartas gracias a ti. Pues fue que hice esas cartas. Y al final pues ya no me dijiste nada. Y pues ya se quedó así estancado el juego, ¿no? Y me surgió el TCG y le seguí el TCG. Pero yo en el TCG les pregunté que me ayudaran a hacer los mazos y no, solo hubo una persona que se ofreció a hacerlos. Lo que pasa, pero bueno, no sé si, y para colmo es que no sé si esa persona lo está haciendo. No sé. Y es, lo dicho, es ayuda voluntaria, pero pues yo esperaba que me ayudaran más de uno, o sea, unas tres personas, me imaginé. Pues resulta que no. No les interesó crear sus propios mazos. Yo lo veía interesante. Bueno, tendré que hacerlo. Como siempre, solito, solo, solito. No hay nadie aquí a mi lado. Sí, ya sé. Como Koala hizo un canal así, con música, y pues es lo mismo. Yo digo que no por el copyright. Ah. Koala hizo eso y yo los veo porque bueno, lo tiene, veo sus streams. Yo sí veo sus streams, Koala, no soy como tú, que no me ves. Sí, yo soy Gilmon y Gilmon ve tus streams. Gilmon es el que comenta tus streams. No K. Bueno, a veces K lo hace, pero yo soy el que lo hace. Todo lo que ven de trasfondo soy yo. Soy yo trabajando bajo la oscuridad. Nadie aprecia ese trabajo. Es arduo trabajo. Sorry, no dije nada de eso porque casi me olvidé de seguir jugando. Nos veremos si podemos hacer algo. No te preocupes, muchachón. De ese juego, pues tampoco yo he avanzado. Yo creo, de hecho, tengo ganas de decirle acá que haga un juego y a ver si me lo acepta. El juego consiste en esto, muchachos. Va a ser un juego como tipo aventura o tipo defiende algo. Se me ocurrió la idea es con Goburimons en 3D. Entonces, por ejemplo, tienes un enemigo, tienes a uno a salvar, que va a estar aquí en el centro, y todos los Digimon, así como típico defiende de los zombies, te van a llegar así desde todos los puntos y tú los tienes que matar. Entonces, hay que hacer al héroe, al defensor, y bueno, yo supongo que acá en vez de hacerme a mí, va a poner a Dorumon, pero bueno. y van a llegar los Goburimons con sus golpes, con sus, ¿cómo dicen? Sus bates, a destruir lo que tengamos que defender en el centro. Y pues de eso va a consistir el juego, ¿no? Entonces, ¿qué les parece si hacemos ese juego
en el canal secundario. Y no solo hacemos el juego en directo, sino que les enseño a programar. Y a ver si K se avienta, ¿no? Para que pues ustedes empiecen sus propios juegos. Y... o si no, que aprendan algo. Porque bueno, en el canal secundario normalmente está eso. Están varios tutoriales. Pero cuando me pongas el TCG, no se sabe si... digamos que ya muestro muchas cosas hechas y no se entiende muy bien. La mayoría pues no entiende ni coño. No sabe nada de programación, entonces pues, no entiende. Entonces esos videos que pienso hacer, o videos tipo stream, una de dos, serían para eso, ¿no? Porque yo eso es lo que parece el fin del canal secundario, enseñarles cosas de los que ya sabíamos. Vamos a darle ese loot, muchachos. Y... el dios Shaggy fue el que mató al mar muerto. A la verga. Nunca he sabido por qué le pusieron así el mar muerto. El mar rojo sí sé por qué, pero el mar muerto no sabía por qué le pusieron así. Mega veneno. ¡No, pendejo! Esa es la falla del veneno. Muy bien. Vamos a regresarnos, ya ni pedo. Ah, no está aquí. Vamos a ver si ya con esto nos venden la arma. La arma épica for the win. Tiene razón Kaiser. No, Paul, ¿no? ¿O quién dijo? A ver, voy a ver. ¿Quién dijo? Paul, ¿no? Sí, Paul. Foxy, estás muy... muy emocionada con los... con los... ¿cómo era? No era memes. Bueno, puede ser con los memes. Pero estás muy emocionada con los memes de Chuck Norris. Se te fue la pinza. Ah, aquí no es la concha de lora. Habrá que ir por otra. Igual día a ver si podemos comprar las armas secundarias. Hola, Dormoncho, ¿cómo estás? Muy bien, muchachos. Vamos a ver si todo este trabajo ha funcionado. Marmoto se llama así porque ninguna forma de vida, salvo alguna bacteria, pueda habitar en el dando... dándole apodo al mar muerto. ¡Ah, la verga! No sabía que era por eso. ¡Qué sad, eh! ¿Y dónde queda eso? ¡Lol, eh! Me imagino... porque... no generan oxígeno. O contaminación. No creo que sea por contaminación. Yo creo que por la generación de oxígeno. No hay nada. No hay plantas. No hay nada que genere oxígeno. Algas. Nada. Entonces, pues, no, al no haber oxígeno, pues, no puede haber los peces. Pues no, muertos. Y, pues, como no hay oxígeno, no hay plantas. Es como que un círculo vicioso, supongo. Supongo que igual debe ser profundo o algo así. En esta sección investigamos las armas de que usáis. Vamos a ver. Tan. Espada cañón Epsilon. Todavía no llegamos a la láser. Espada cañón. Todavía no llegamos a la láser. Pero ya llegamos a la Epsilon. Eso significa que nos faltan pocos niveles. Para el arma. Voy a ir con este men. Sería una troleada que no me las vendan. Deberían de. Voy a ir con este men. Hola. ¿Vendes tú esas armas? De hecho, el video que apoyé, el video de los secretos y curiosidades que subí el 28, que por cierto era toda una broma, muchachos. Supongo que lo pillaron, ¿no? Pero tuvo un chingo de vistas, se me hizo muy raro. Trifilo. Láser Epsilon, no, este nos vende las mismas, da igual, independientemente con quién venga. Nos actualiza.
Ok. Libro Guinness. Ahora que Paul dijo lo de Chuck Norris, ya no le veo chistoso a tus chistes, Foxy, lo siento. Pero es que sí, se me hacen una copia barata de Chuck Norris. ¡Pendejo! ¡No era por aquí! Era en el portal. Bueno. Ni pedo. Habrá que ir. En Israel. Vaya, vaya. No, es dado a su alta salinidad. Demasiada sal. Es tan salado que nada puede habitarlo y se encuentra entre Cisjordania y Jordania. E Israel. Demasiada sal. A ver. Ah, me había destruido esto. No. ¿Por qué? Hablo por el copyright, muchachos. Esta música tiene copyright, pero solo si la cachan. Si yo hablo, no la detectan. Y yo la quiero. Vale, ¿Gilmón no se ha muerto? Sí, no se ha muerto, no ha caído. Muy bien. Es de esas versiones que las que aguantaba. De hecho, estuvo LOL porque, por ejemplo, cuando actualizó el motor, ya no me dejaba utilizar el micrófono tanto tiempo sin pedir permiso. Es que antes se podía. Antes tú en el teléfono en Android, tú podías agarrar el micrófono y grabar cuando se te hinchaban las pelotas. Y pues ahora ya no, ahora ya hay que decirle, hay que pedir permiso. Y no solo pidiendo permiso, sino que simplemente no puedes grabar más de una hora. No puedes. ¿Se imaginan qué clase de juego graba? Bueno, aplicación graba más de una hora. Antes se podía, grabar por días. Abrías una aplicación y podías dejar en segundo plano que grabe. Ahora al menos ya no. Al menos no se puede y no se puede. ¿Cómo se puede? Bueno, yo logré con Durmon que grababa una hora. Bueno, 59 minutos porque nos deja una hora. De una hora para adelante nos deja. Entonces grabo 59 minutos y cuando se termina el último minuto, termino la grabación y vuelvo a grabar. Entonces, así que muchachos, cuidado con todo lo que instalen, porque habrá aplicaciones que graben mientras ustedes no sepan qué es el uso del micrófono y no les avisen. O en PC peor. Cuidado con todo lo que instalen, muchachos, ya sean juegos o no. ¿Qué era lo de Chuck Norris? Pues es lo mismo, compañero. Lo mismo que tú estás haciendo, lo mismo que tú estás diciendo, ya existía desde hace como 15 o 20 años, pero era con Chuck Norris. Tan, tan. Todo lo que has comentado es ya existía, pero hace 20 años, pero con Chuck Norris. No me acuerdo qué video mencioné. Iré a hacer algo. Vuelvo en un rato. Vale, Foxy, no te preocupes. No te preocupes. Bueno, tampoco, ¿no? Ah, no revisé si tenía nuevas armas. El problema de utilizar un arma que no te corresponde es que en la tienda no te la venden. Entonces, al no vendérmela, vale el queso. Vamos. Venga, veneno. Quiero maxearlo aunque sea. Oiganme a mí, aunque sea, es como mínimo.
No, quiero, sí quiero maxearlo. Mega Tera. No, Giga. Sí, después de Mega sigue Giga y después Tera. Quiero maxearlo hasta el Giga mínimo. La curación no me va a tardar más. De hecho no está tan lejos. Creo que son 1000 ahora que lo pienso. 736 no está mal. Está perfecto. Y de curación 150. Hemos subido como 30 de curación. Y del otro sí ya le subimos. Pues tenía como 100 cuando empecé. Antes del episodio de stream tenía 100. Cuando empecé el stream teníamos 300. Hemos duplicado antes del especial stream. Y hemos conseguido pues todo en una hora y media. No es mucho. ¡A huevo! Giga veneno. ¿A los cuántos? 750. Me parece perfecto. Sí, ven, notan la diferencia, ¿no? Sí, no mames, diferencia impresionante. De aquí en adelante el Tera no se nota y el se nota hasta el infinito y se nota muy poquito. Solo que es que las cuchillas duran un poquito más y se extienden más, pero el Tera no se nota. El infinito es el que se nota. Sí, mi PM se va a ir como agua. Y ahora cuidado con las barreras. Las puedo destruir. ¿Cuánto baja, por cierto? Baja el doble. Antes bajaba 20, ahora ya baja 40. No está mal. Perros. Pero esta vez sí le da a todos. Nice. A ver si los puedo matar a base de venenos. ¡No! ¡Me caí! Demonios. Ya voy a llegar a los 5000 de vida. No está mal. Yo creo que mi Digimon final, en el que sí lo voy a dejar ya a nivel máximo, que al nivel que más pueda, porque esta partida se las voy a dar a ustedes. Me dio la idea un suscriptor. Espero que sea un suscriptor, porque comentó y dijo: oye, quiero la memoria. Y después de ahí ya nos apareció. No, no debes. Entonces, sí, se los voy a todos, muchachos. Han sido como... ¿qué será? ¿Cinco? 5 años. Yo diría que más. Mínimo son 5. De 5 a 6 años. De largo, arduo esfuerzo. No, de que no que de 5 a 6. De 5 a 8, de a 10 años. No sé seguro cuándo quería estar, pero de 5 a 10 años sí hay. A lo mucho igual y me estoy yendo por las ramas, pero son 8 años. Pero sí. Con esta cuenta, 8 fucking años. No juego constantemente, pero cuando quiero, lo hago. ¿Y qué es lo que he logrado? Esto. Dormon 16, Agumon 17, Bimon 1, Gilmon 40, este es el primero. Hércules 92, Gorgarimon 1, Clavis 1, Belsemon 53, Alphamon 107 y Metalgarumon 129. Es muy poco, pero para el tiempo. Pero es lo dicho, porque lo he dejado. Si solo fuera con un Digimon, yo creo que ya sería como nivel 300 y cacho. A lo mejor 300 es mucho, pero sí, como 300. Entonces, si les dejo mi partida, posiblemente pueda dejar algo para la comunidad. Para que... yo sé que hay partidas ya de 999, pero sería interesante estar viejo, yo así... 50 años, oh, estoy. Y ver al hijo de algún suscriptor subiendo un video o jugando una partida y ver que es nivel 99. Y así, oh, feliz, logré hacer algo en la vida. Sería genial.
También lo que quiero es incentivar a todos los niños que jueguen este jueguito. Es bueno, es bueno. No es el mejor de todos. No... ¿Cómo les explico? No se los puedo recomendar. ¡No! ¡Eso me va a ir! ¡Se me va a ir! ¡Corre, carnal! ¡No, güey! ¡No! 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 ¡Me cagan! ¡Ay, maldita sea! Todo por estar diciendo. Ya volví. Hola, Foxy. Entonces... Repetía. No es el mejor, pero... Pues me entro en el cocorito. Si se han visto el anime de Gamers, me entenderán. Uno de esos, los primeros juegos que me entró con el cocorito. Y es algo que todos odian, pero yo no lo odio así tanto. Y de tanto jugarlo, sí entra. Y más le agarro cariño porque, por ejemplo, este juego es la insignia del canal, entonces... Gracias a este juego, es como... Se podría decir que soy un poco conocido. Gracias a este juego se podría decir que ustedes están aquí. Sí, gracias a este juego se podría decir que ustedes están aquí. Van a decir, no, yo te conocí por otra cosa. Bueno, sí, pero si no hubiese sido por este juego, yo no hubiese creado el canal. Bueno, en realidad no, pero yo creé el canal por otra cosa. Pero gracias a este juego fue que yo me animé para seguir jugando ese otro tipo de contenido por el cual quizás tú llegaste. Así que se lo debo todo este jueguito. Así que es más nostalgia y todo ese de fondo por el cual quiero que jueguen este juego. Y que alguien algún día llegue al nivel del Digimon al 999 con mi cuenta. Sería LOL. Aunque debí haber llamado Kai y cometí el error de llamarme Gilmon. Pero bueno, eso hace más épico que yo, que Gilmon lo juegue, ¿no? Gilmon. Sí, pudo haber sido 999. Era la data perdida de 999. ¡No! La volví. Bueno. Ya que no se rompe. Ahí está, ese men. Es un buen truco. Un buen life hack. Salvar a un tipo. Para que no se te rompa la esta. Y volver a entrar, pero bueno, ya. La otra se me rompió porque apliqué una habilidad, muchachos. Una habilidad de veneno y la rompí por estúpido. Pero bueno, no pasa nada. No pasa nada. Ah, los que me preguntaban, la canción es esta. Esta es la canción que pongo al final de los videos. Sand Labyrinth se llama, creo. ¡Ja! Al F4 para recuperar la data. Puchen al F4, muchachos, para hacer que el directo corra a 1080. ¿A qué nivel vamos a llegar? Yo le calculo que al nivel 60 ya debían salir el arma. Lo que estamos buscando ahorita no es tanto levelear. Aunque igual está bien, porque lo que voy a hacer es que conseguir la arma insignia de este Digimon. Eso estamos haciendo con todas las, con todos los Digimons. Y para ello necesito un mínimo nivel. Con Alphamon no lo echamos desde el nivel 60. Entonces hay que lograrlo, hay que pasarse el modo hard de una sentada. Entonces yo creo que con nivel 60 ya es suficiente. El detalle es que Alphamon tenía armas de golpeo y estaba OP. Y Belzemon, bueno, tenemos el veneno. Por una parte está bien, más fácil. Pero por otra, no. Y además no tenemos armas de pistola, va a estar difícil. Gilmon, ¿ya te moriste? ¿Ya te moriste? Sí, ya te moriste. Ay, maldito Gilmon. Bueno, no vas a aguantar mucho. Dos notificaciones.
cierto, un nuevo suscriptor, pero no salió. ¿Cómo supiste eso? Cuentas, espero que no haya sido una cuenta. Una cuenta extra. Porque las alertas no sonaron. No, es que no salió. ¿Qué tal, no? Gilmo. Perfecto. Muy bien. Sigamos. Sigamos el esfuerzo. Al menos con... ya valió la pena simplemente... simple por el hecho del Giga Veneno. Lo maxeamos desde mini hasta giga. ¿Está bien? La data... ay. No, no vamos bien en data. Pero bueno. Mínimo ya sacamos como 200 unidades de data. Y con la técnica, pues vamos ahí, allí, ahí. 400. El nivel acá sí. Le subimos 14 niveles. Si yo obtuve un arma insignia de, con nivel 50, tú también puedes. Esto es Trump, compañero. Sí, sí, igual sí me lo aviento. Belzemón está fácil. Si tuviera armas de shot, me paso este espacio. Lo que quiero es un arma pro insignia en modo very hard para que me salga una arma naranja con modificadores épicas. De hecho, la Soryuken estuvo genial. Dale, ven. Tómale, perros. Ya no leí el loot, lo siento, bichos. Son muy rápidos. Wow, se le veía bien a gusto, con esto, Y más cuando ya tengo vida suficiente como para aguantar unos cuantos putazos. Se le veía bien a gusto, Lo recomiendo muchísimo el levelía el Giga Veneno. Con 700, con Belzemón lo sacas. ¿Por qué con 700 y no con 1000? Porque, bueno, es la primera técnica. O sea, la primera técnica ocupa menos puntos. Ocupa lo que ocuparía una giga de las primeras, las del fuego lanzado. Así. Entonces, está muy bien, está muy bien. Descuida, yo no vi el loot, pero las demás personas sí lo vieron. La diferencia es que se me acaba mi PM, pero bueno, ya acabo de subir nivel. Se me carga. Igual les recomiendo traer recuperaciones. Recargar todo el PM así, chinga. Cuando por fin te sale la data de 99, pero la pierdes. Nada, no se puede confirmar la data de 99. En primera, porque no estamos en modo hard, en modo muy difícil, y después no sale. Lo máximo que pudo haber sido esa data es de 100. Y no creo, seguramente era una data de 5. Por mucho doloroso sería una data de 20. Y así extremadamente raro, así que dices tú, oh, la data de la data más OP, la de 100. Dice una data de 100, podría haber sido que la haya perdido. Vamos a pensar lo máximo, perdí una data de 100, ya está. Lo más feo, perdí la data de 100 y ya está. Pero de aquí, de 100 a 9.999, tiene mucha diferencia. Digo, 999, no 9.000. No creo que exista,
La de 999. En primera está raro que sea 999. Sería más de 1000, la bata de 1000. Pero segundo, siguiendo la lógica de cómo va, va 5, 20, 100. Y se dan cuenta, es 5 por 4, 20. No. 20 por 4 son 80. Pero está dando 100. No. Entonces incrementa uno más. Entonces serían 100 por 4. 400. Y el extra serían 500. Sí, yo le calculo que la data sería de 500. Ahora, por muy loco que quieran multiplicarlo, sería la data de 1000. Lo cual no lo sé. Ya comprobar en el live. Sí, porque en el modo Very Hard las datas de 100 se vuelven más comunes. Más bien, las de 20 son las comunes. Las especiales son las de... las de nivel 50, las de 100. Y las de nivel 5 ya se vuelven lo que hay. Súper comunes. Cosa que en normal la data de 5 es especial. Es normal, la data de 5 es normal. No es común, es normal. La data de 20 es especial, es decir, la verga. En hard la data de 5 es común. No es común que salga una data de 5, como ahorita, son una data de 5. La de 20 se vuelve especial que te salga. Y la... no, normal, la de 20 se vuelve normal que te salga. Ah, una data de 20, muy bien, es normal que te salga de vez en cuando. Y la de 100 se vuelve súper especial. Ahora, en Very Hard, si seguimos la regla de 3, debería ser común, la de 5 que casi siempre te la dropean. Normal la otra, especial la de 100 y posiblemente hay otra. No, nunca sabe. Por regla de 3 debería haber otra data. Pero algún día lo comprobaremos. Lo dicho, 5 es común que salga. Entonces está a punto de cambiar de dificultad a Very Hard. Nah, pero lo que me conviene es que llegando a nivel 61 le puedo poner la placa experiencia beta. Con eso es mejor leveleo. Lo que hablaba, muchachos, de que no entiendo de las visitas, solo me da a entender una cosa o a concluir una cosa. Hay mucha gente que conoce el canal pero no está suscrita. O mucha gente que ve el canal pero no está suscrita. ¿Y cuánto es de lo que hablo? Estoy hablando de un solo 10% suscrito. O sea, con eso es fuerte, ¿no? Menos del 10% está suscrito en el canal. Y con ese 10% ya podemos hablar de que, pues... el 10% de 200 sería 20. Entonces, 20 personas que solo están suscritas, de las que lo ven diario, de las cuales, si hablamos de directo, sería como una tercera parte. Las que están en directo serían 7. 7 personas a lo mucho. Y sí, lo hemos visto, en ese directo llegamos a 7 personas. ¿Qué? Si tú me estás viendo resubido y no estás suscrito a este canal, ¿por qué no lo haces? Yo igual creo que lo máximo es la data de 100.
Pero siguiendo la lógica que acabamos de comentar, me da a entender que posiblemente existe una data superior. Así que por eso hemos creado el mito de la data de 999. Bueno, realmente lo creó Foxy, porque yo dije que iba, seguramente hay otra data. Perro, una de 200 puede ser, puede que sea, ¿eh? Eso de que puede que sea me da a entender de que dos cosas: una, vistes mal y eran 100. O dos, si existe la data de 200. Puede, que sea la... No, la data roja la dan los jefes. Los de corona. Son los que las dan. Entonces ahí es cuando... Ahí es otro tipo de probabilidad diferente. Exactamente lo que puso Foxy está bien. Pero está... Nada más cambio lo de muy difícil. Data de 5 es muy natural, exacto. Data de 20, muy normal. No, cambio la normal. Y data de 100 es difícil. Es rara que te da. Bueno, es como lo viste, data de 20 normal. Ah, está bien, un poco normal. Está bien. Entonces nos faltaría la data especial, la que nosotros hablamos. No la roja, sino la que... La de 200, como decíamos, o la de 100, pues. Data Quiris. Y así se crean los rumores, muchachos. El otro día igual estaba hablando con mis amigos de los rumores de los videojuegos, los easter eggs. No sé si les ha pasado, pero yo les cuento. No sé si por alguna extraña vez han visto los trucos o los hacks de juegos. Les vamos a hablar de unos en especial, por ejemplo los de Digimon. Ya que estamos en un caso. No sé si por alguna extraña razón habrán leído o se habrán enterado del rumor que decía, por ejemplo, el Digimon Rumble Arena: pásate 20 veces en modo muy difícil, o creo 50, sin golpear, sin evolucionar y desbloqueas a Skullgreymon. Esos son los que vamos a hablar el día de hoy. Esos tipos de rumores estaban locos. En Digimon World 1 estaba el de cómo sacar a Wargreymon, o cómo sacar a Gigadramon, cómo sacar a Blood Wargreymon, y así. Decían cosas o aspectos muy, muy, muy específicos o muy locos que decías, no jodas. Y te sorprendía porque estaban en páginas oficiales. Y era como que, ¿nani? Y no te sacaba tanto de onda porque juegos como Yu-Gi-Oh! Que ponía sus cartas a 9.999.999 estrellas. Pues existían y se sacaban así, no había de otra. Entonces ese tipo de easter eggs están locos. Y... Pues no vámonos muy lejos. ¿Cómo sacar la arma legendaria de este juego? Pásate el juego muy difícil de corridos, de una sentada en orden, y luego ve a esta zona y te va a salir. Eso se me parece, me parece muy exagerado. Y yo, fíjate que antes de comprobarlo, yo lo veía como una leyenda urbana. Algo así complicadísimo de sacar. Entonces...
está bien, pero estos easter eggs que son muy desinformativos. Entonces, no, esto que estamos diciendo es toda especulación. No lo tomen como verdad. No voy a hacer que al rato le digan a otro tipo, oye, ¿sabes qué? Esto es así, porque Carl lo dijo. No. Gigadramón y Machidramón se pueden con un glitch, pero amigo, estás hablando de alterar el juego. Eso no. No. El que sí es interesante es Wargarumon, el que se puede en la versión japonesa. Ese es interesante porque de forma natural se puede. Eso es interesante. Pero todos los otros los que yo les contaba, es que Wargreymon, o sea, no mames, Wargreymon no existía en ese momento. Y me dices, y me llegó un tipo en los comentarios, un suscriptor. No, un tipo, porque no, jamás en la vida se va a suscribir ese güey. Afirmando que sí se podía sacar a Wargreymon. Y decía, si quieres, y me lo encontré en otro, o sea, me hizo dudar el güey, porque dijo, sí se puede, yo si quieres subo un video y verás cómo se expande, lo clásico, ¿no? El primero, ¿por qué fregados hacen eso? ¿Por qué les gusta desinformar? Segunda, el tipo dijo, sí, voy a subir un video a mi canal para desmentirlo, ¿no? Para demostrar que se puede. Yo así de, bueno, súbelo y vamos a ver si es cierto. Porque yo le contesté, al menos en la versión original no se puede. No sé qué habrás hecho, pero no. No se puede, naturalmente no se puede. Y tiene sentido porque Wargreymon no existía en esas alturas del juego. O sea, el diseño, ni siquiera la serie, ni el anime existía. Así que no me vengas con un mega cuando los megas no existían. Pero bueno, él confiado que sí. Y lo dicho, me hizo dudar el tipo. Tanto que me fui a un video de a buscar en internet si existía. Y había un tipo que hizo un video haciendo todos los pasos para sacar a Wargreymon. Y nomás ponía, ¿y dónde está Wargreymon? Estaba chido el video. Y bajo en los comentarios me encuentro al mismo tipo que puso un comentario ahí. Y así de, toma. Y eso me recuerda también a los leyendas urbanas de los, yo los llamo huevo de pascuas rosas. ¿Por qué rosas? Porque son tan falsos que se les acomoda el color rosa. Rosados, pues. Entonces, o leyendas urbanas también. No sé si se leyeron. Yo utilicé un bug. Bueno, no un bug. Una forma de, según, para desbloquear a Mew al principio del juego. Según se podía. Todos confirmaban que sí, que no sé qué. Pero que había que hacer unas movidas bien locas. Intercambios de Pokémon con otra cuenta. Del verde hoja. Y yo lo hice. No funcionó. Bueno, sí funcionó. Llegué a esa zona, pero no había nada. Y era como que, ¿ahí? Técnicamente no es alterar. ¿Cómo no? Es alterar el juego. De hecho, la palabra glitch lo dice. Ándale, ese tipo de cosas son las que se difunden por el mundo. La que sale una data de color tal, al matar a los Digimon, así, esos glitches son los que dices, güey, suena tan ilógico, tan... En principio lo pienso como programador y es como que, ¿cómo chingadas lo haría? Suena tan fucking específico que no tiene sentido. Es como, por ejemplo, lo que sí se puede sacar a Mew con el glitch de amarillo, azul y rojo para el GBA. Pero son glitches, amigos. Y el que yo les dije, decían, ese era el rojo fuego. Era un glitch que sacabas a Mew en el... lo encontrabas en una camioneta del equipo, del Team Rocket, supuestamente, a un lado del SCN NA. O sea, a lo mejor como tú dices,
haciendo un glitch, se podía sacar el juego. Y de la versión roja y amarilla. Bueno, la versión amarilla, pues como tú dices. Entonces, de acuerdo a ese glitch que se sacó, que quizás, como, repito, no estoy seguro, pero según tú, es real. Y posiblemente, vamos a tomarlo como cierto. Es cierto, ¿no? De acuerdo a ese glitch, es que hay gente que se aprovechan. Hay foxes, vamos a dejarlo así, que con esa información desinforman a los demás haciendo otras, diciendo otras verdades que no son absolutas. Y entonces toda la gente que no está informada, ahí es donde cae. Y entonces esta gente lo hace lo mismo. Al hacer lo mismo, desinforma y no, más que nada lo gracioso es que se crean leyendas que no son ciertas, que todo el mundo sabe que son falsas, pero están ahí. Eso es lo que yo trato de decir. Que nunca se tomen todo hacia al pie de la letra. Siempre con su debida sí, con su debida forma de ser. Yo, por ejemplo, en Digimon World 1, yo tengo mi forma de sacar a Greymon y por lo regular siempre me sale 115 de los atributos con la amistad al máximo y ya, ¿no? Pero hay otros que se han inventado un tipo de cosas así muy locas. Y ¿cuál es la coincidencia? Que sale. Y el hecho de que salga una sola vez no significa, la gente lo toma como verdad absoluta. Yo leí que para sacar a Greymon tenías que no pelear nunca con ningún Digimon más que los que vayan a la ciudad. Y solo, y nunca entrenar en el gimnasio. Y tú dices, coño, si no entreno en el gimnasio no voy a reunir los requerimientos del Digimon y no tener ningún error de Tamer, ¿no? Y dices, si no tengo los requerimientos de Greymon no me va a salir, porque tampoco, igual y no llego a la condición bonus. Pero ¿saben qué pasó? Que lo intenté y me salió. Y es como que, entonces, esas son cosas que posiblemente me salió por suerte, que completé la condición bonus, que es del respeto, y salió simplemente Greymon. Pero se da más que nada porque, como suele pasar, como verdad absoluta que está en el código, que si haces exclusivamente eso, va a pasar. Y no es así. Eso del camión sí es un mito. Sí, es un mito. Es lo que yo hablo. No estoy hablando de glitch, ni no estoy hablando de cosas así, sino que estoy hablando de mitos o cosas que la gente cuenta y al final se las quedan como ¿cómo se dice? Como que toda la comunidad sabe que es falso, pero hay gente que sí se lo cree. No sé si me doy a entender. Sí, o sea, eso es lo que ¡ay! Eso es lo que yo estaba hablando. Que hay mucha gente que se lo toma muy así. El hecho de que me haya pasado a mí una sola vez no significa que sea así. Y de hecho significa que hay muchos factores. Solo los programadores van a saber por qué pasan. Y eso hasta incluso ellos ni siquiera saben con por qué. ¿Por qué? Porque bueno, cuando tú creas un juego, generalmente lo haces abstracto. Eso significa que pones muchas ciertos tipos de cosas y haces unas cuantas acciones para que al final lo juntes y hagas un producto, ¿no? Que es el juego completo. Pero, ¿qué pasa cuando los jugadores hacen cosas que no, cosas diferentes a lo planeado? Pues ocasionan errores. Errores, básicamente. Entonces, con un error, el juego, como no está preparado para que cuando pase ese error haga cierto tipo de cosa, entonces ocasiona ese tipo de movidas. Y esos son los glitch. Pero, ¿qué pasa cuando haces cierto tipo de cosas en desorden que los programadores no pensaron y pasan cosas? Pues bueno, ahí es cuando hacen los mitos y cosas y leyendas. Por ejemplo, en mi juego de Digimon TCG, hice algo, no sé qué hice, pero hice algo que cometí un error y al final me salió la carta final, que bueno, muchos ya saben cuál es, pero la carta es una carta que te dan cuando terminas el juego y consigues todas las cartas. O sea que me terminé el juego haciendo un cierto tipo de movidas. Y yo no hice, yo no puse nada para que pasara así. Yo no, o sea, yo en la vida hice un método para que
terminaras el juego. Se supone, según yo como lo puse, y el cual es así, solo te da esa carta cuando tienes ya todas las copias de las cartas. Y yo no las tenía y no sé qué verga hice para poder sacarlo. Entonces, ese tipo de cosas son las que pues uno está preparado y surgen. Y el problema es que, por ejemplo, ahora yo sé que eso lo acabo de sacar, no sé cómo. Y no sé cómo. ¿Cómo pasó? Entonces, pues ese detalle yo lo encontré, pero ¿qué pasa si no lo hubiese encontrado? Se saca el juego y pues la gente lo descubre y se aprovecha de él. Entonces, pues son cosas que ni siquiera sabemos por qué salen. Y esas cosas sí son están bien contadas. Pero ¿qué pasa si hay alguien que lo descubre por chiripada y manda su post, su tutorial de cómo hacerlo, y resulta que no sale? Pues la gente, o resulta, bueno, más bien, como va a ser su video, resulta que sale. Pues esta gente se cree que todo lo que ellos están haciendo es para ese fin, ¿no? Entonces, cuando en realidad todo lo que están haciendo es otras cosas, y solo lo van a saber el creador del juego solo lo sabrá. O los que sepan cómo está creado el juego. Los que no, solo dirán, bueno, hazle así, 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 y a lo mejor sale. Y solo, pues, eso está mal. A menos que lo hayan encontrado muy bien. Y los que lo encuentran muy bien exactamente, a eso se les conoce como glitch. Porque están manipulando lo que el programador no pensó. Y descubren que generando cierto error y haciendo otro tipo de cosas, te puedes aprovechar de ese estilo. Lo cual al final está bien, porque bueno, como usuario, si está dentro del juego, se puede hacer, ¿no? Lo que no estoy de acuerdo es cuando se meten al juego y lo modifican. Y ya no. Los mods, por ejemplo. Que a mucha gente le gustan los mods. Y bueno, yo lo respeto, pero no puedes exigir. Bueno, no puedes enojarte de un mod, porque pues, es un modificador, una modificación del juego. Hay una data de 10.000 y se consigue al matar al jefe final en la máxima dificultad. Esos. ¿Y ves cómo son fáciles de inventarse? Fox lo acaba de hacer. Esos mitos son los que pues surgen de una idea estúpida, una idea loca, piensan en la dificultad más alta y la gente pues va y se los cree. Ay, me volví a caer. Y 11.100, ¿eh? Iba a decir 11.000. Es como yo, ¿cómo creo que funciona la data? Bueno, la data funciona por probabilidad. Cada Digimon tiene una probabilidad de que te dé la data. Y estos Digimon, los mecha renegados, tienen una probabilidad alta. Y se multiplica. Y funciona como un multiplicador de probabilidad, simplemente. Depende de la dificultad. Ya está. Esta es la fórmula de la. De igual forma, cada Digimon suelta un tipo de arma. Estos Digimon sueltan esta arma. Y solo si suelta esa. Y hay un. Y la fórmula pues debe basarse en ¿te doy drop o no te doy? Si sí te doy drop, te doy arma o te doy data. Si te doy data, por la probabilidad que ya les mencioné, pues te doy la data, ¿no? Si no, pues pienso, te doy la arma que es dependiendo del Digimon que mataste, ¿no? Que es la arma que tenga equipada, pues.
Sí, en ese caso en el loot no lo veo tan complicado. Yo lo pienso más que nada que la data es la que tiene más prioridad. Sería el primer cálculo que se hace. Porque es lo más importante, al fin de cuentas, si vas a dropear tu objeto, es un objeto que solo el Digimon tiene, pues. No es un objeto al azar, entonces es... si sale o no sale. Y ahora, en cuanto a llaveros y todo eso, yo supongo que cada Digimon, llaveros y cartas, tienen la misma probabilidad. A lo mejor por dificultad, no creo que cambie. Yo creo que cambia por el tipo del Digimon, porque sí he visto que estos Digimon no sueltan casi... paquetes de cartas, creo que no sueltan ni... Estos no sueltan. Tendrán una probabilidad cero. Pero con llaveros sí tendrán una probabilidad muy bajita. Y así. Porque son coleccionables, al final de cuentas. Sería primero data, luego coleccionables. Y al final es, te doy botín o no te doy botín. Y ahora, si no te doy botín, sería el último pensar en bits, ¿no? Yo creo que sí. Yo lo haría así. Te doy data. No, bueno, resulta que no tienes suerte y no te doy data. Después, te doy paquete de cartas. Resulta que no tienes suerte y tampoco te doy paquete de cartas. Entonces, sería después, te doy botín. Bueno, resulta que no tienes suerte y no te doy botín. Entonces, al final se piensa, te doy bits. Resulta que no. 20. Lo destruí, no. Vale, 59. Vámonos. Te darán orbes infinitos en todas las partidas si un Goburimon. Si pasas el juego en máxima dificultad sin mejor. Orbes del God War, ya entendí. Sí, ese tipo de cosas son las que. LOL. Era el otro lado. Vale, tengo que hablar porque si no la música me mete el copyright. El copyright no es bonito. ¡Ay! Eso no. Recuerden los loot, muchachos. Y las donaciones, no estaría mal pasarse por ahí. Vale. Todavía no. Yo le calculaba nivel 60, pero parece que no, ¿eh? Todo apunta que no. No, parece que no, ¿eh? Hay que seguir todavía. Vamos a guardar. Salimos y entramos para recuperar las torres. Porque como las destruí, es más aburrido estar en una torre. Como ya vamos a subir a nivel 61, voy a seguir así. LOL. Te mejoran todo al máximo. Claro, ya si llegas a 6000 copas y mejoras nada sin subir nivel. Ay, LOL. Eso sí ya es mamada. Vaya, mejora, casi el doble. Eso sí, Belzebú creo que es el Digimon más equilibrado, Tiene de todo, Oye, sí se suscribió y le bajó vida, ¿qué era, Interesante, Bicho, si se dan cuenta, la vida de Kera está más baja. La suscripción le bajó vida, Vaya. Suscríbanse para desbancar a Kera.
más dura que la verdura. ¿Vale? Alértate, gatito. Ok, no puso mensaje. Ya con el gigaveneno ya rompemos madres muy rápido. Desierto momia. Se me han estado haciendo muy pesadas las 2 horas, ¿eh? Comparación de cuando lo estuvimos ayer. Se me hizo muy interesante. Quizás porque estamos leveleando, ¿no? Puede ser, puede ser. ¡Corre! Recuerdo cuando tenía 4000 de vida, ahora ya tengo 6000. No sé en qué momento. Es que la vida sube exponencialmente. ¡Eso es mío! ¡Déjamelo! Gracias. Wow, cómo sube, ¿eh? Cómo sube la técnica, ¿eh? Pero ya, calmado acá, porque se te acaba el PM, tú estás como loca ahí gastándolo. A ver, 1800, vale, ya conseguí 300 de... Ya voy a conseguir 300 de eso, data. Datos, pues. Anticuerpo X, como quieran llamarlo, pero para mí es data. Hay retos imposibles. Deberías trabajar como desarrollador de logros de Xbox, Foxy. De logros, más bien. Ups, me la acabé. Tera veneno, ¿en qué momento hice el tera veneno? Vamos a probarlo. ¡Ah! Ah, fallé. ¡Tera veneno! Les dije, no veo la diferencia. La única diferencia es de que si las aspas se desvían un... Bueno, se alargan un poco más. Pero de ahí no hay mucha diferencia. ¿En qué momento mejor el tera veneno? Hasta los 1250. No está mal. Acá llegamos a 61 y con el 61 vamos a notar un incremento del 20% más. Justo sí, sencillo, sí. Claro. Novena y saltó en llave.
¿Qué mito dices? Cuenta, 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 cuenta. 5 más. Rápidamente estoy recargando. Yo creo que si lo llegamos a infinito, ¿no? Teteras ya, ya nada más queda infinito y lo llegamos fácil. Fácil y sencillo para todos. Muy bien, subimos a 60. Falta uno para poder equiparme la placa y hacer el incremento de experiencia y además fuerza. Bueno, tendremos menos fuerza porque la misma placa de experiencia nos quita menos la placa filtros. Bueno, no, sí se va a notar, pero bueno. La ventaja de eso, del simple hecho de tener el chip de especialidad O20, está perfecto ahí. Tienen las 8. Teraveneno. ¿A cuánto baja el teraveneno? Sí, baja 20 más. Interesante, interesante. El mini baja 20. El mega baja 40. No, cierto, el mini bajaba 10. El mega bajaba 20. El giga bajaba 40 y el tera baja 60. Eso significa que el infinito va a bajar 80. 80 de cada golpe. No está mal. No es mal daño. Suponiendo que lo importante es el veneno. Tendrás una medalla de platino y diamante con oro si matas al padre del diablo a la máxima dificultad en diablo. Con un cuchillo para cortar mantequilla. No, pensé que sí. Pensé que se había acabado. Sí, lo leí. El de las 6000 copas. Creo que le pegué a la torre. ¿Me confirman que le golpeé la torre? Sí, me confirman que le golpeé la torre. No. 14.000 de experiencia. ¡Buah! Wow, con la cantidad de llaveros. No, bueno, esta no importa mucho. Las importantes son las del centro, las que vamos a ir ahorita ya. Quítate ese perro. Entonces no me interesa. Yo creo que ahora sí ya le puedo poner más velocidad. Vamos a ponerle más velocidad. Ahí estamos. 120 FPS. Estábamos a 90 hace rato, ¿eh? Y en las pantallas de carga llega hasta 300. ¡A su madre! ¡Hostia! Esto está demasiado loco, ¿eh? Y solo porque estoy haciendo stream. Si no, yo creo que sí le puedo poner más. ¡Wow! Recuerdo que en un video les puse la velocidad rápida
Más yo lo aumenté en edición, la velocidad. Estaba de loco. Me acuerdo que este güey se movía como que se... No se movía, se teleportaba de tanto. De tanto golpe. Tanta velocidad, pues. Sigue subiendo a nivel 61. Más poder. Cuídate. ¿Cartas tenemos? Sí. Guau, wow, ahí estamos. Bien, equipo, armas. No, aquí. No, aquí. Esta mera. Y acá. Esta. ¡A su madre! Baja muchísimo nuestro ataque, pero baja, no, sube nuestra velocidad. No importa, los críticos siguen bajando mucho. 241, sí, da 20. Va, da 40 más de experiencia, así que ayuda. Matar 5 es como matar 6. Larga, te ayuda más. Aunque si no bajara tanto el ataque, estarían chidas las placas. Lo malo es que bajan entre más bono, más bajan. Entonces, pero bueno, si me lo sigo puteando de todos modos. Te dan el legendario águila de artillería doble. Son las defensas de Clavoya. Pasa el modo historia contra los duendes, usando solo duendes y sacando 3 estrellas en todo. Ah, es lo que te refieres de 3 estrellas. Clash Royale, yo lo jugué un par de veces, pero me aburrió porque no está bien programado. Oh, se me van a aventar todos al cuello. Pero no está bien hecho. Se mueven, su movimiento es muy tosco, es... Le falta pulir muchas cosas. Y eso que ya lleva en el mercado mucho tiempo. Eso sí está... Tanto Supercell se la mama con los servidores, ¿eh? Me respeto. Pero... Clash Royale sí se ve muy verde. Se ve que tiene muchas fallas. Clash of Clans. No, el Royale sí está muy bien. Aún con los... Bueno, tiene bugs, pero pues es lo normal. Los juegos. Tiene bugs muy, muy normales, muy pasables, pues. Pero el Royal, digo, el Clans, no, ese no. Prefiero Galaxy Life, y eso que es un juego de Facebook, sinceramente. Sigo diciendo que la rayo, sí. Es que por culpa de un amigo es que odio Clash of Clans. Y Clash Royale, por independientemente por eso, lo odiaba también, ¿no? Por ser de lo mismo. Pero pues estaba equivocado. Y sí, lo puedo entender cómo es que a la gente le puede gustar Clash Royale. Pero Clash of Clans, no puedo entender cómo a la gente le gusta. O sea, está bien, es un juego ya muy quemado.
Yo creo que por... no sé. Sí, está muy sobrevaluado. Exacto. Clash of Clans sí está muy sobrevaluado. Demasiado. No tiene mucho. No sé, no me parece entretenido. Está bien y todo. Les recuerdo que a mí me gustan mucho esos juegos. A Guillermo le gustan muchos juegos de estrategia. Pero Clash of Clans, nada. Y el Royal es más como una... más dinámico, más rápido. Por eso me gusta. ¿Qué pasa con mi amigo que me hizo que yo daría Clash of Clans? Clash of Clans. Pasó que decía que era el mejor juego del mundo y... me spamía mucho. Juega esto, juega la. Mucho spam y demasiado, que decía que era muy, muy pro, que no sé qué, que no entendía porque era estrategia pura y todo. Cuando lo vi atacar y era como que, ¿por qué haces eso? Te estás suicidando, pero bueno. Demasiado spam. Por eso cuando me dice, cuando me pidan algo, a lo mejor hay mucha gente así, pero yo soy de esa gente que entre más me digan, me pidan algo sin motivos aparentes, porque si me dicen juega esto por aquello, por muchas cosas, pues sí me interesa, digo, ah, mira, se ve interesante, y si me llama la atención, pues me llama la atención. Pero los juegos que de a tiro no me llaman la atención y me quieren convencer que los juegue, si nada más me dicen juégalo porque sí, ¡ah, me dan unas ganas tremendas de decirles, ¡Nel, perro, no quiero! Por ejemplo, el Clash Royale también me spamió, me dijo, juégalo. Y lo jugué. Me acuerdo con su cuenta. Y dije, ah, no está tan mal. Pero gracias a que me quedé con esa idea, es que cuando yo por mi cuenta lo volví a jugar. Y fue cuando yo dije, mira, está entretenido. Lo que me enganchó de Clash Royale es lo dinámico que puede ser una partida. Tú empiezas y a los 30 segundos le puedes dar a empezar una partida y ya estás jugando. Eso es lo que me gustó. Y yo cuando no tenía tiempo, abrí su teléfono y solo quería jugar 2 minutos. Y ningún juego lo dejaba. Entonces, pues me instaló Clash Royale, tratando de lograr que pues se pusiera. Y cumplió con su cometido. Entonces, si cumple, es divertido. Santi, muchacho, ¿cuánto tiempo llevas a FK o cuánto tiempo llevas ahí? No sé qué nivel eras, muchacho. Ni siquiera sé cómo funcionan los niveles de ayuntamiento. O sea, no sé cuál es el máximo, pues. O sea, que aunque me expliques, no, lo siento. Sorry, man. Sé cómo funciona Clash Royale, sé con el juego, pero no sé el nivel máximo, no sé qué tan difícil es y así. O sea, que aunque me expliques, sorry, muchacho. Sorry, Foxy. No digas, Nel, perro. No lo quiero. Ya lo intenté yo jugar otra vez. O sea, yo, te lo juro, quise volver. Quise darle otra oportunidad a Clash of Clans, pero no. Al Royale sí me gusta, porque, juego una partida cada quien. ¿Qué te iba a decir, Santi? ¿Ya viste mi veneno? ¡Ah! Es la hostia. Eso sí, ¿cómo come PM? 256, mucho. El otro va a comer 512.
3. Voy a hacer darme otra tanda. Y voy a ver si con esta tanda. Perfecto. Ya me sale el arma. Lo único que me interesa es que me salga la arma láser. Sabiendo que ya sale la láser, puedo hacer un cálculo para, sí, para ver si cuando sale la delta. Estoy escuchando solamente. Ah, ok, entonces tú eres ese suscriptor número 2 que está siempre ahí. Ok, ahorita somos 4 según YouTube, así que aparezcanse los dos, los otros dos. El nivel máximo es el 13. Vaya, no me sorprende. No, me refería al Clash o Clans Foxy. Tú sabes que yo soy jugador del Royal. Yo entiendo, yo sé. Pero del Clans no. Tal vez lo dije mal. Pero me refería al Clans. ¿Quieres memes? ¿Y cuánto llevamos de data? 6977. ¡Ah! Salió volando el micro, la mierda. No, en realidad solo se fue el lazo. Pero como lo tengo en una posición donde tiene un vacío hacia mí. ¡Ah! Se cayó. 6977. Y yo con sueño. ¡Te mueras! ¡Cerca, carnal! ¡Tera veneno! ¡Tera veneno! Ah, el veneno es más fácil de subir de todos. Como ahorita yo te lo puedes subir. Te lo puedes maxear al máximo. Maxear al máximo es redundante, pero bueno, sí, realmente sí es correcto. Lo puedes maxear en un día. Yo por emulador, pero bueno, si no tuvieras emulador. Con puro usando veneno, ya está. Ahorita porque también quiero subir de nivel. Sí, que es la pura habilidad. No leveleas tanto como uno quisiera. Si en el God War 2 te pasas el juego en la máxima dificultad sin mejorar nada, 3 veces seguidas. ¿What the fuck? 3 veces seguidas. Te dan un skin dorado. No. Foxy, el inventar retos. Cabrón. Ahora es el 12. Vaya, vaya, vaya. Yo solo leí que pusiste el 13. Duro, como un esclavo. Todo OP, todo fuerte, todo difícil. Todo perfecto. ¡20! ¡Muy bien! ¿7000? ¡7000! ¡Ya solo faltan 800!
Y de nivel ya somos 64. Lo cual me pone feliz. Yo creo, al 65 nos vamos a regresar. Porque yo creo que subo un nivel entero con este y los que faltan de la otra zona. Es nivel 100. Vaya. Vamos a ver el loot. Vendo más pan. ¿Cuánto tenemos, por cierto, de técnica? 1638. 1700 de cálculo. Serán los en infinito. No debe ocupar mucho el, por el simple hecho de que me han dado otra. Que... pendejo, la destruí. Bueno, ni modo. De todos modos, ya me voy después de esta. Ya me voy. Vamos a terminar el stream después de esta, así que igual la voy a destruir. A la verga, me vale verga. Es como la música. ¡Toma! Bien, data. Es un respiro más. ¡Último aliento! ¡De pendejo! Demasiada velocidad. Me apendeja. ¿Se imaginan que te puedes congelar a ti mismo? Ya le pegué, le di un putazo, no. 15.000, ¿me llegarán? Puede ser. Porque igual quería maxearlo al infinito. Esta cosa, así que lo vamos a utilizarlo. Hasta más no poder. Como que ya no tengo. Puta, nada más tengo una. No, pues sí, no tengo, Venga, este perro. Ah, cierto, que debía dicho que sí, que querían que jugara Undertale. Pero en general, no más dos personas me dijeron que sí. Mío. No sube ya, What? ¿Por qué no sube? ¿Será que estamos a punto de maxearla? ¿Por eso no quiere subir? Que perder unos putazos. Ah, casi la destruyo por tu culpa. Dejo. Ahí está, ya subí, ya estoy subiendo de nuevo. Ah, sí llegó al tope. No sabía que se ponía. Ahorita reviso cuál es el tope. Yo creo que ya no sabía porque estaba al máximo. No sabía que también la técnica llegaba. Como nunca la subo tanto de mi nivel. A ver, vamos a ver si sí está al máximo. Oh, sí, la llegué al máximo.
1680. Vaya, vaya, vaya. Entonces ya no la podemos maxear. Al infinito. Ay, más allá. Pensé que no se maxeaba tanto la técnica también, ¿eh? Ahora sé que también está recurrente al nivel. Es como nunca la subo más lo que mi nivel me da. Pues me falló ahí. Ay, sí te fallé, compañero. Bueno, ahora sabemos que también la técnica aplica. La Pocket sí, no sé. Esto sí, eso sí te, hay un chino del cual te lo va a desmentir. El cual se pasó la liga con un Magikarp. Con solo un Magikarp. ¡Chingazo, madre! Vámonos, muchachos, vamos a terminar el stream. 15.000. Vale. Espero que sí. Espero que funcione. Un momento ha llegado. Bajamos la velocidad al normal. Hasta parece en cámara lenta, ¿no? Y la velocidad normal. Vale, el momento ha llegado, muchachos. Donde yo veré si de verdad baja el este. Qué alivio. Espero que ya, ¿eh? Mínimo quiero que salga Láser Alfa, ¿eh? Porque si no me vas a desmotivar mucho, ¿eh? A ver. Comprar arma. ¡Láser Alfa! ¡Sí! Pero todavía nos falta nivel, ¿eh? Obviamente, y me nos hace falta nivel porque nada más sale el láser alfa. Aplastador. Espada victoria es la que tenemos, ¿no? Cortar. Hoja rúnica. Voy a ver si tengo algún arma guardada en mi set de banquito. Mi banquito ahí. Un arma de cortar, de que tenga 1600 o algo. Amigo. ¿Tú qué me vendes? A este nivel. Alguien me preguntó que en qué nivel le compraba la placa experiencia. Pues al parecer en el nivel 65 ya puedes comprarla, amigo. La placa pecha también. El banco estaba aquí, ¿verdad? Así que, muchachos, nos faltan pocos niveles. Ya desbloqueamos la láser. Ya nada más falta encontrar la láser delta. Es alfa, beta y gamma. Puta, faltan todavía 4. Sí van a faltar muchos niveles. Creo que faltan como 20 niveles a lo mucho. Ya es menos. Empezamos siendo nivel 40. A 65 son muchísimos niveles. 25. Entonces, yo creo que al nivel 80, 60, 70, 80, que básicamente es lo mismo que hicimos hoy, pero bueno, hasta 80, compramos la arma. Así que yo creo que este Digimon se va a quedar aquí por el momento. Mañana, o no sé si mañana o pasado mañana, grabaré con este la serie normal. Y pues ya nos veremos en la arma. Vamos a ver si encuentro, como dije, retirar objeto en mi banquito, un arma de pistolas, contador, cortar, 1400 espada victoria es la que tengo, creo, ¿no? ¿A cuál tenemos? No, espada guerra.
espada del guerrero. Aquí hay objeto. Ahora, la espada victoria tiene un modificador. La hoja rúnica tiene, ¿no? Golpear, disparar, asesino, aplastar, golpear. Golpear, 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 disparar, aplastar. Apuñalar, disparar, golpear, disparar. Disparar, golpear, disparar. Aquí tengo la láser, por si acaso. Cortar, 1520, desgarrador Epsilon. Ah, está perfecto este. De hecho, me lo voy a poner. Vamos a sacar este. Maldita sea. Voy a depositar algún arma. Esta es la placa mana. Ponemos los desgarradores. Desgarrador Epsilon. Y vamos a ver si tenemos otra, por si acaso. Dispara, apuñalar, anillo. Cortar. Sería hasta 2100, es mucho. 2020 también es mucho. 2800 es demasiado. Parte quijadas. Vamos a ver el loot. Eso parece Digimon. Un Magikarp Full Power Digimon Universe. Cortar. Es mucho. Pues ya está, así se queda. Vamos a ponernos la arma y terminamos el stream. Si en Undertale derrotas a Norte Pacífico usando el palo y sin curarse te dan 8 tartas. Aunque es importante. Bueno, vamos a terminar el directo del día de hoy, muchachos. Cumplimos con nuestra meta, que es desbloquear la láser. Nada más nos falta la mejora, que es la Delta. No, ¿Delta? ¿Delta o Gamma? No me acuerdo, creo que es Gamma, láser Gamma. O sea que es menos, sí, creo que es la Gamma, porque la Delta creo que sí la tengo. Pero bueno, el punto es que nos falta todavía mejorar esto. Así que vamos a cambiar la arma. Y vamos a terminar. Así que muchas gracias por acompañarme, Foxy. Santer también por acompañarme, por quedarse en todo el rato. Y el tercero que esté por allí, también. Gracias por cambiarme. Cambiar arma. Sí, una vez. Porque la quiero esta. Es la misma. Cerrador. Iniciar cambio de Digimon. ¡Vámonos! ¡Gilmon! Ah, pensé que te habías quedado sin voz. Aquí los tenemos, los desgarradores. Mucho mejor, sinceramente. Y son los Epsilon, así que pues es la última mejora. Aquí está. Desgarrador Epsilon, nos quedamos con ellos, muchachos. Nos veremos en el siguiente episodio de Digimon World 4, en el cual esperemos ya estemos con la con la arma. O si no, pues veré si me hace falta mucho. Si me hace falta poco, pues no veo un 3. Veo un 2. Ya solo veo un 2. Bueno, ahora sí ya, nos despido. Me despido de ti, Foxy y Santi. Nos vemos hasta la próxima. A ver si me dejan chance más al canal. ¡Chao, chao!